Sonido, ¿me están escuchando ya? ¿Ya? ¿Ahora sí me están escuchando o no? Sonido. Qué pena, no sé qué había pasado, muchachos. No tengo ni idea de qué había pasado. No se te escucha. ¿Ya se me está escuchando? ¿Ya se me está escuchando o no? ¿Sí? Perfecto. Más que perfecto. Vamos a hacer la historia, muchachos, de que... Vamos a hacer la historia en ese momento, diciendo pues que ya aprendimos streaming de terror y toda la vuelta, ¿sí? A ver, chas y chas. Acabamos de prender streaming de terror especial de viernes 13. No vengan con altas expectativas porque no las hay. Simplemente vengan y ya, ¿ok? Aquí ya estamos en el chat. El primer super chat, qué rico, 40 mil pesos. ¿Quién va a gastar? ¡Ey! José Sánchez, parce, muchísimas gracias por esos 40 mil pesos que acabas de donar, huevón. Qué rico, qué delicia. Se siente exquisito, mi hermano. Epidemi se encontró el doble mío. Epidemi se encontró el doble mío en Omegle. Y si era bonito al menos o no. Esperen que ya vamos a comenzar con el contenido, tranquilitos. Simplemente estoy cuadrando aquí el streaming. Perdón, estoy haciendo la historia... para Instagram, para que la gente sepa que ya aprendimos streaming. Sí, simplemente estoy en esas. Entonces, cálmense, tranquilitos, que ya vamos a comenzar. Vayan tomando asiento. Vayan tomando asiento. Vayan trayendo la comida, si es que van a tener comidita. Para que nos parchemos un rato acá. Les digo en qué va a consistir el directo de hoy. Vamos a hacer un directo aquí en YouTube, viendo videitos, contando historias, cositas así, listo. Y luego nos vamos a ir para mi canal de Twitch a jugar un juego de terror llamado Visaje. Sí, suena feo, qué visaje, ¿no? Pero luego nos vamos a ir para allá a jugar el jueguito, ¿vale? Es como bueno, tiene bastante como terror. Yo estuve como viendo trailers, estuve viendo algunas cositas y se ve como bueno. Entonces vamos a estar con el directo de terror especial de viernes 13 y luego nos vamos a ir para Twitch. Para todas esas personas que están diciendo Omegle, Omegle y Omegle, espero que hayan escuchado que vamos a hacer directo de terror. Hoy no vamos a hacer Omegle. Hoy no. Hoy no vamos a hacer Omegle. ¿Ok? Otro día hacemos Omegle. Con su permiso, me voy a pegar los plones de un Alejandro. Haz lo que tengas que hacer para estar en el directo. Ahorita en un momentico, el directo va a parecer que se cayó a los 7 minutos, es decir, en un minuto, el directo como que se les va a cortar. ¡Ay, se cayó el directo! Pero el directo no se va a haber no se ha caído. Es una mala pasada que me juega YouTube. Simplemente salen y vuelven a entrar y ya, eso es todo. Bueno, Víctor, parcero, muchísimas gracias por esos 20 mil pesos. Mi brother dice, ¿cómo vamos, Muñe? Papi, súper bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo, mi hermano? ¿Cómo anda todo, parcero? Muchísimas gracias por esa donación, bebecito. En cualquier momento sale por aquí el amigo. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Y bienvenida a toda la gente que está llegando del streaming de PM. Bienvenidos sean todos. Suscríbanse al canal y párchense, muchachos, porque vamos a estar en un directo de terror, ¿ok? Ahí ya se cayó. ¿Se pillan? Ahí ya se cayó el directo. Entonces simplemente es que reinicien. Reinicien y ya, reinicien. Vamos a esperar a que la gente llegue, listo. Perdón, vamos a esperar a que la gente vaya llegando nuevamente porque el directo hace el visaje de que se cayó. Maldita sea YouTube. Yo no sé por qué YouTube me hace esto, parce, la verdad. No tengo ni idea, weón. No tengo ni idea. Salúdame hoy, es viernes, haceme el día. Menor Pastor, ¿cómo estás, mi hermano? Claro que sí, un saludito muy especial para vos. ¿Cómo anda todo?
Mauro, qué rico que estés por aquí. ¿Se le cayó a todos? Ah, bueno, no, se le cae a unos cuantos. O sea, por ejemplo, Esteban está diciendo, a mí no se me cayó, pero a otras personas sí. De hecho, teníamos casi 700 personas y quedamos en ciento y punta. Entonces, esperemos a que la gente vuelva otra vez, que se den cuenta, que caigan en cuenta que ya les había dicho que eso iba a pasar y que simplemente reinicien. ¿Listo? Saludito por ahí para Ebron, para Alain. Para Alain, para el Juanpa, ¿qué más, parcero? ¿Bien o qué? Para Sebastián Polindara. Ve, yo a vos te he visto en Twitch varias veces. Para André, Juan Felipe, Orozco, Juan Camilo, Kenia, ¿cómo estás, mamacita? Un saludito para Rubén, para Pabliño, el Paisa. Aleja, 1, 2, 3. Hola, Muñe, mucho sin verte, amor. Aleja, sí, bebé. ¿Por qué? ¿Por qué me castigas de esta manera tan abrupta? ¿Por qué te pierdes de mi vista? ¿Por qué te vas de mi harén? Les pido un favor a todos los que están volviendo a ingresar al streaming y es básicamente que dejen su like. Es muy importante para el canal que dejen su like y que se suscriban si es que aún no lo han hecho. Así que tú que estás viendo este directo, si no te has suscrito aún, te pido que por favor lo hagas. Y si no has dejado tu like, pues es momento de que le des clic ahí donde está la manito así. Fácil, le das clic y ya, así. Es gratis, no te cuesta nada. No se te va a caer el internet. Y aquí la vamos a pasar rico y delicioso. Bueno, Noel Velázquez, saludo para ti. Samantha B, ¿también está en Twitch ahorita? Sí, para los que no saben, yo ando streameando en las dos plataformas, en YouTube y en Twitch. En Twitch por lo general streameo todos los días. Y en YouTube hago pues como cositas especiales, ¿no? Como los streamings de terror o streamings de Omegle, cositas así. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer streaming de terror y luego nos vamos a pasar para Twitch a jugar algo de terror. Un jueguito que se llama Visage, ya lo tengo instalado, lo tengo descargado para que no tengamos contratiempos y medio lo probé como para ver si se veía bien, fluido, si los gráficos eran muy exigentes o no. ¿Listo? Hoy es viernes 13. ¿Quién de ustedes cree que el viernes 13 es de mala suerte? Vea, yo les tengo que decir, no les voy a decir mentiras. Muchas personas me han hablado y me han dicho, Muñe, hoy prende ese streaming porque yo no es que crean en el viernes 13, pero me han pasado cositas malucas hoy. ¿Quiénes de ustedes creen en eso del viernes 13? De que es una fecha de mal augurio, que pasan cosas malas, que salen los satánicos a sacrificar niños y animales y maricadas así, y que la vida de nosotros está en peligro, pues básicamente por ser viernes 13 simplemente. Veo, por ejemplo, Brandon dice, uy, qué gonorrea David de día. David dice que él, ¿sabes qué, Muñe? A mí me da un poco de miedo esto, pero me voy a quedar un rato y cuando te vas a Twitch me paso para allá. Igual ya te dejé mi like para el cero. Juanpa, muchísimas gracias, mi hermano. Y muchos besitos. Vos siempre estás por aquí apoyando, huevón. Muchísimas gracias, mi hermano, de verdad. Salúdame, Muñe, por favor, te sigo desde ese tiempo. Brandon Alvarado, claro que sí. Valeria, por ejemplo, es una de esas personas que no creen el viernes 13, pero que le han pasado cositas maluquitas el día de hoy. Brandon dice, pues hoy ha sido un día, una gonorrea de día, la verdad. Yo solo creo en Dios, dice Marco. Está bien, está bien. Montoyita, bueno, ya. Trin, vamos acá. Vamos a fijar este comentario. ¿Cómo fijo el comentario de Montoyita? Esperen. Vamos a fijar el comentario. Ahí ya está fijado el comentario de Montoyita, que es un muy buen comentario. Bueno, vamos a ir comenzando, muchachos. Vamos a ir comenzando con esto, que es el especial de terror de viernes 13. Ey, muñeca, la rebuena, mi papá. Ey, Steven, la rebuena para vos y para toda la gente que está en ese momentico en el directo dejando su like, en especial para esos donadores como José Sánchez, por ejemplo, y como... Ay, se me fue el parcero. Se me fue el otro parcerito. Qué pena, me gusta llamar al parcero que donó los 20 mil pesos. Bueno, a vos un saludito muy especial. Dice Alejandro Martínez, pues la verdad no, mano. Pues me da como igual el viernes 13, marica. Aunque tuve un examen y espero no haberlo perdido por culpa de eso. Yo también espero lo mismo. Dice Aleja Muñe, en la T hace rato estoy, pero no converso en el chat. Aleja, pues me parece el colmo. Dice Sara Luna, marica, a mí lo único que me pasó fue que tenía mucha pereza y me dejaron botada para ir al gym. No, nada. Ah, por eso montaste la foto donde se te parte ese aparato reproductor así, re nítido, re delicioso. Bueno, vamos a comenzar entonces, muchachos. Simplemente vamos a comenzar con el especial de terror de viernes 13. Vamos a estar, hoy no tenemos invitado especial, lastimosamente, pero vamos a comenzar
A ver, algunos videitos. Yo no sé si ustedes conocen un contenido que se llama... Hola, Paola. Paola Andrea Morales, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya te vas? No, ya me voy. ¿No se va a ir? Saludando. ¿Y usted por qué no sale, huevón? Ah, ¿yo me voy a salir? Yo creo que sí. Este tigre maneja duro, la vaina. No, Chocho. Ah, ¿es con Chocho? Es con Chocho. No le da duro. A ver, vamos a meterle a la palma, vale. Venga, ustedes alguna vez, venga, venga, que usted es de RD. En RD, venga, hablemos un poquito. Vamos, aquí tenemos un invitado especial que salió último momento. Ya me acordé que yo lo había invitado, lo mandé a traer de República Dominicana. Chocho, si quieres correr así. Hola, ¿cómo estás? Que si querés correr, correte esa silla y te sentás. Venga, Brilla, allá en RD, hay, ¿cómo es el tema de la brujería? ¿Practican mucho la brujería? En algunos sitios practican mucho la brujería, pero eso se hace más en San Juan, en un sitio, un pueblo que se llama San Juan. Pero allá en RD. Allá en RD. Y pueden hacer todo tipo de cosas. Pueden hasta embrujarte una casa, te pueden hasta matar, así, con brujería. Y todo. Y es real. ¿Vos alguna vez has visto algo de eso, Brilla? Bueno, hacen fiesta de le dicen como fiesta de palo a eso. ¿Fiestas de palo? Ajá, se llama fiesta de palo. Entonces ellos lo que hacen es que invocan de que santos, de los que están en los cuadros, y esa gente se te mete en el cuerpo, entonces ya tú te conviertes de que en ellos. Y ellos empiezan a hablar a través de ti, como que poseen tu cuerpo, ¿me entiendes? Sí, se llama canalización. Ajá. Y entonces ellos se pueden clavar cuchillos, comer vidrio, pasar por el fuego, por cosas... Poseídos. Puntiagudas, y no le pasan ni botan sangre ni nada. ¿Y usted ha visto eso, Brilla? En mi casa han hecho ese tipo de cosas. ¿En su casa? En mi casa. ¿Y por qué? Porque mi mamá antes hacía ese tipo de cosas. ¿Su mamá era bruja? Bueno, no así, porque esa era la mamá de uno, pero ella hacía ese tipo de eventos. Pues yo sé que es, o sea, pero ella invocaba a esos santos y esas vainas. Sí, o sea, ella sí era bruja. Y ella también, sí, ella. Y ella también los permitía que se metieran al cuerpo, sí, de ella. Venga, Brilla, yo sé qué chimba, porque Brilla vio todo el proceso. Entonces, venga, Brilla. Usted, por ejemplo, que obviamente usted vivía con su mamá, sí, usted veía todas esas cosas. ¿Alguna vez, algunas de esas cosas eran mentiras o eso pasaba de verdad? No, todo eso es real. ¿Y su mamá qué le decía a usted? No, nada, uno veía eso y uno lo encontraba normal, porque desde que yo era un niño yo siempre veía eso. Para mí eso era algo normal de la vida. Uy, ¡ey, José! ¡José Fire, papi! Muña dame jopo cara sonriendo con superioridad. Papi, muchísimas gracias por esos $10 de donación, bebé. Muchos besitos, amor. Venga, perro, pues yo sé que usted se acostumbró a vivir con eso, obviamente, porque usted nació y usted vivía todo, pero su mamá, ¿cómo le explicaba usted esos fenómenos? Yo supongo que usted tenía preguntas. Usted le decía, mami, ¿pero qué es lo que pasa? Mami, esa gente, ¿por qué se comporta así? O sea, yo supongo que usted tenía dudas y alguna vez le tuviste que haber preguntado algo. Ella te explicó qué era lo que hacía, por qué lo hacía, cuándo comenzó a hacerlo. ¿Por qué pasaban esas cosas? Bueno, ella dice que ella nació como con eso, como que eso es un don. Entonces yo le preguntaba que por qué ella hacía eso. Ella decía que eso era como cosa de Dios, como que eso era cosa de Dios. A uno no le daba mucha explicación. O sea, que ella nació con eso gracias a Dios. Y gracias a Dios ella podía invocar a esos espíritus para que se metieran en los cuerpos de los demás. Sí, ella hacía ese tipo de cosas, pero sin hacerle, tú sabes, ningún tipo de maldad a nadie. Sí. Un ejemplo, si tú necesitabas una cura, algo, tú me entiendes, ya se hacían ese tipo de cosas y te hacían tu remedio y tu cosa y tú te curabas y eso, y podía leían las cartas. No, la taza con el café. Ah, te leen el café. Ella para los que no saben qué es lo que está diciendo el Brilla, es que además de leer las cartas, que el arcano y yo no sé qué, hay gente que lee el tabaco, por ejemplo, que usted fuma, ella se también, mete unos plones y miran el tabaco y te ven el futuro y un montón de cosas. Ella también lo podía hacer. Pues también leía el tabaco. Sí. Y también leía el cigarrillo. Entonces, y también leen el café, es decir, usted toma café, le hacen un café, usted toma y luego la persona coge la taza de café. Lo pone a secar en la estufa, entonces ella te ve. ¿Pone a secar qué? La taza. La taza con el café. Tiene que ser una taza blanca para que obviamente se pueda marcar. Entonces ella lo pone ahí a calentar, eso se seca. Entonces ella te lo puede leer y te dice el futuro de lo que te pasa. Y nunca ella ha fallado y siempre a ella le dice la cosa a la gente y siempre pasa. Y ella... Tú sabes, ese es básicamente un trabajo de ella, de eso. Y ella cobra por esa vaina. Sí, y eso, ella te lee el futuro. Si ella te dice,
va a pasar esto y esto y esto, creo que eso va a pasar. Sí. O sea, alguna vez su mamá le leyó. Ella dice que ella no, a la familia no le gusta leer porque va y pasa, ella ve la taza que va a pasar cualquier cosa mala, ella no quisiera enterarse de eso porque lo que ella lee pasa real, te pasa. ¿Y alguna vez ella tuvo que hacer algún, yo lo voy a llamar así porque no sé cómo llamarlo, pero ella alguna vez de pronto hizo algún hechizo, un menjurje o un algo, un ritual para ayudarte a vos o a algún familiar en algo en específico, no, que llegara como, hey, ¿sabes qué? Es que me están haciendo brujería, es que no puedo dormir, es que mira, tengo un problema con el vecino, es que esto. No. No, jamás. No, jamás, porque ella no hace de que magia negra ni cosas así extrañas. Ella, si te tienes que leer tu taza, tu cosita, sí, si hay que darte un remedio para que tú te cures de algo, ya te lo hace, pero ya de qué cosa así tan profunda, ella no lo, ella puede hacerlo, pero ella dice que ella no lo hace porque ella dice que no quiere hacerle daño a nadie. Venga, Brilla, y bueno, vamos a volver a la fiesta de los palitos. ¿Fiesta de qué? ¿De palitos? De palos. Fiesta de palos. ¿Por qué le llaman fiesta de palos? Porque tocan unos instrumentos largos, que son como unos tambores, son largos, entonces son finos, parecen palos, entonces cuando lo tocan, eso tiene un sonido distintivo que realmente me gustaría que tú lo escucharas, pero como eso está en YouTube y por tema de copyright no lo puede poner. Pero eso es una música que tú la escuchas y puede ser que te guste. Ahorita ponemos eso en Twitch, porque en Twitch no tenemos problema con eso. Ahorita me acuerdan y ponemos eso en Twitch. Yes. Listo. ¿Y cuál era el fin de hacer esas fiestas de palos? ¿Con qué fin lo hacían? Ah, esas fiestas de palos lo hacían con fin de si tú hacías una promesa, yo creo que algo así, y se te cumplía, tú tenías como ofrenda a ese tipo de entidades, tú tenías entonces que hacerle su fiesta. Y eso, hay un niño que se llama, que es un niño de que el niño de antorcha, no sé, que está como un crucifijo, que es un niño chiquito, que es como si fueras un Jesús chiquito, no sé, algo así. De antorcha. Ajá, le dice niño. Niño de antorcha, espera y lo buscamos, espera. Vamos buscando eso, muchachos, para que nos hagamos la idea de todo lo que el Brilla nos está diciendo. Bueno, vamos a ir buscando aquí al famoso niño de antorcha. Vamos a ver. Niño de antorcha. Antorcha. Ese es el niño de antorcha. Dale, yo te voy a enseñar. Mira. Sí. Ese es el niño de antorcha. Uh-huh. ¿Ese niño quién es? ¿O qué? Santo niño de antorcha. Antocha. Pon dominicano, pon dominicano. Esa es la razón por la que los delincuentes le tienen tanta fe. Bueno, pon un niño de antorcha dominicano. Dominicano. A ver si aparece. Ah, mira, es. Este. Uh-huh. Este. Sí. Ah, pero ese es el niño Dios. Es este. Sí. Pero ese. Ese niño se llama niño de antorcha. Ah, ya le dicen así. ¿Sí? Sí. Porque este, creo que para nosotros ese es el niño Dios normal, ¿no? El que esconden en diciembre y dan premios y maricadas así, ¿cierto que sí? Pacientico. ¿Cierto que sí o me equivoco, muchachos? Bueno, listo, de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño de antorcha? Nada, sí, un ejemplo. Tú, ah, me dicen que no se dice antorcha, sino atoche. Atoche, bueno, yo. Atoche, no sé. Listo, parce, muchísimas gracias, Josué. Bueno, esa, le hacen una. Un ejemplo, le piden a él un ejemplo ayuda y eso, y si se te cumple, tú le das un ejemplo, si tú. Mira, si tú me ayudas a que se me dé esto y esto y esto, te voy a prometer que te voy a hacer una fiesta de palo, un ejemplo. Le hacen su fiesta y invitan muchos niños y muchas cosas y le dan. Invitan niños. Sí. Invitan niños chiquitos. Sí, y le dan dulce, le hacen arroz con leche y cositas así. ¿Y en qué momento hacen eso, que ese ritual que vos me dijiste, donde un espíritu se les mete al cuerpo y toda la vaina y empiezan a caminar por vidrios? Bueno, en la fiesta, cuando están tocando y eso, cuando no es de que un ejemplo de que solamente el niño de antorcha, sino que lo hacen. Una fiesta, tú sabes, con todos los santos, empiezan a tocar y las personas que tienen el don o tienen la virtud de que esos espíritus se puedan meter al cuerpo, caen en el suelo, empiezan a arrastrarse. Y son muchas personas. Bueno, sí. O sea, invitan a la fiesta de palos, invitan gente que es capaz de canalizar. Le dicen, vea, vamos a invitar a 5 personas que son de red y son capaces de canalizar para que estén en la fiesta y canalicen esos santos y esas vainas. Sí, lo invitan y ellos van. O sea, hacen esa fiesta, sí, todo el que pueda ir lo va. No hay, no es de que con invitación, todo es público. Ni hay que pagar nada, ni nada. Todo el que quiera ir va. Y ya tú sabes, la gente empieza a bailar y que se monta, le dicen montarse.
El que se monta cae al suelo. Montarse es cuando se le mete. Sí, se monta, se cae en el suelo, empieza la gente ahí a arrastrarse algunos. ¿Arrastrarse? Se arrastran. Hay algunos que en mi caso una vez rompieron una pared con la cabeza así. ¡Pam! Y todo, y de la desbaratan la puerta. Digo yo, ay, una puerta. Morrea. Con la cabeza así, ¡pum! Se tiró con la cosa, hacía cabezazos. Y había uno que le dicen que como el indio, una vaina. Y ese come pila de fruta, así, mucha fruta, come fruta, sandía y todo eso. Y ese reguero así en la casa de fruta y eso. Y empiezan a llamar gente y empieza a contarle cosas, a revelarle, tú sabes, cosas. No, como, o sea, supongamos que a usted se le montó uno de esos, ajá, entes. Entonces usted empieza a llamar a gente del público, uh-huh, y pero hacia el azar. O sea, dice, por ejemplo, usted, tran, y toda la persona viene donde usted, uh-huh, y usted le empieza a decir cosas. Sí. ¿Cómo qué? Como que te está engañando, esto te está pasando en tu casa, esto y esto. Tú sabes, muchísimas cosas que tú no sabes. Ellos te lo empiezan a decir y también te dan los números de la lotería que pueden salir. ¿Sí? Y a veces salen. Sí, y si tú lo juegas, te puedes sacar un dinero. ¿Cómo puede estar? A ver, primero que todo, muchachos, muchas gracias. Y bueno, bienvenido a toda la gente que está entrando en ese momentico al streaming. 1110 personas, es muy buena gente. Esperemos que lleguen más personas. Pues ojalá lleguen más. Lo primero es que por favor recuerden dejar su like. Dejen su like aquí en el streaming. Compartan y suscríbanse, que es gratis, totalmente gratis. Estamos hablando con el Brilla, que es un parcero de República Dominicana, y nos está contando pues las cosas, como las cosas que pasan allá, las cosas que hacen allá. Listo, un saludo para toda la gente que está en el chat y muchísimos besitos. Listo, dice, en Palo se llama Elegua. Búscalo. ¿Has escuchado ese nombre, Elegua? No, allá le dicen música de palo y ya. Música de palo y ya. Sí. Ahorita buscamos eso, papi, ahorita me acordás, listo. Yo te quería preguntar, Omebrilla, ¿qué fue lo más impresionante que vos has visto en esas fiestas de palo? Que vos dijeras, uy, parce, eso me dejó así en shock. Que agarran un ¿sabes lo que es un tizón? No, ¿qué es un tizón? Una madera prendida. ¿Tú sabes cómo cuando hay un están cocinando, un ejemplo, pollo o algo así, que hay como una fogata, leña. Bueno, agarran y se lo meten en la boca así. La punta del palo así roja. Ajá, roja, así, rojo vivo. Se la meten en la boca así, hasta afuera, así, hasta lo último, y la sacan así y todo. Y le ponen hasta la lengua y toda esa vaina. Y a veces hay una varilla ahí. Prendí, ellos muerden eso. Una varilla. ¿Sabes con una varilla? Sí, sí, sí. Esas cosas que son de hierro. Al rojo vivo. Y se la ponen en la boca y todo. ¿Y no los quema? No. No, nada, absolutamente nada. No pasa nada, nada. Brilla en serio. Serio. Y no hace ni siquiera así, ni nada. Hace, pero no se queman ellos. Ay, marica. Y agarran los machetes también y de todo. Y caliente, se lo ponen. Y no pasa nada. Ay, marica, nunca ha pasado nada, nunca. Nunca, no. ¿Nunca viste que pasara algo? No. Venga, ¿cuál es el spam, Diego Díaz? Alguien que banee, por favor, a Diego Díaz, gracias. Y hay allá en RD hay un. ¿Sabes que RD es una isla? Entonces, está dividida con otro lugar, otro país que le dicen Haití. Tiene una frontera. Ay, marica, es que Haití está ahí cerquita. Y Haití sí es de brujas, gonorrea, de chiste, de magia. Y ahí se comen la gente. ¿Se comen la gente? Se la comen. ¿Canibalismo? Sí. ¿Cómo así, weón? Si tú vas allá y tienes problemas con una gente, esos tigres te agarran y te asan y te comen asado. ¡Bobo! La burla de ellos burlarse de ti es que ellos se dan el placer de que te comieron. Ah, mira este, y nos lo comimos asado. Como si tú fueras un cerdo, un pollo así. Uy, loco. Y con horreo. Se la come la gente así. Ellos hay mucho que después en YouTube yo te lo voy a enseñar. Hay muchos testimonios de personas que han visto, que han ido así y han visto que cuando les sirven ven los dedos de la gente así en la comida. Así. O sea, uno como turista, uh-huh, uno va y le dan de comer. Un ejemplo, gente que se han metido al lugar y ven de que cosas así, que lo... Joder, imagina, son historias que me han hecho y yo he visto gente en YouTube que han hablado de eso, tigres que se han convertido al cristianismo y han revelado ese tipo de secretos. Ay, conorrea. ¿Vos has ido alguna vez a Haití?
No, gracias a Dios ya nunca. Gracias a Dios no me han comido. Gracias a Dios no me han comido, mano. Nunca he ido ahí, no, pero eso es peligroso para ellos. Pero ellos hay muchos haitianos que son buenas personas y no, hombre, pues no todos van a ser caníbales, huevón, ¿no? Si no es ahí la área despoblada, pues no tendría nadie. Imagínate tus maricas comiéndose entre ellos todos los días. No, pues claro. Pero que gonorrea. Pero yo tenía entendido que en Haití, de hecho, en la conversación con Roy la semana pasada, el invitado especial que tuvimos, nos contó que en Haití hay mucha brujería, muchísima. La brujería más real que puede existir está en Haití. El diablo está allá. El diablo está allá. Allá. Realmente, no lo estoy diciendo de que literalmente ni nada, él está allá. Allá es como una sucursal del infierno, allá, ese sitio. Allá tú vas allá y te ponen a hablar con. Porque. Yo he escuchado y lo que yo he investigado, yo he visto que para el diablo nosotros somos de que tan poca cosa que él no habla directamente él con nosotros, sino que él manda un demonio que hable con nosotros. O sea, como no hable conmigo, habla con mi secretario. ¿Me entiendes? Entonces, un ejemplo allá. Y todos los que mandan hoja de vida son de Haití, pues, básicamente. ¿Mm? Y todos los que le mandan la hoja de vida al diablo son de Haití, pues, básicamente. Bueno, no, ahí no sé. Pero te llevan allá y te ponen a hablar con fácilmente allá con un demonio de eso. ¿A usted le gustaría ir a hacer esas cosas? No, a mí no me gusta. ¿O se le da miedo esas cosas? ¿Eh? ¿O se le da miedo esas cosas? Me da curiosidad, pero como puede ser peligroso, no me gustaría porque vaya uno va de que por curioso y uno se lleva una vaina ahí, que sé. Imagínate tú que de por vida está escuchando voces o donde quiera que tú vayas está viendo vainas moviéndose. O espíritus, o sombras. O espíritus que te están tocando y que tú te estés bañando y tú estás loco. Es un lío. Uy, parce, increíble, huevón. Mano, ¿y usted por qué cree que en las fiestas de los palos esos entes se le meten a la gente? ¿Eh? ¿Usted por qué cree que se meten? Pues, ¿para qué? Bueno, que son personas que... Yo siento que eso es como en la mente, no sé, como que tú le abres como portales a ellos. Y si tú crees en ellos profundamente, tú le estás abriendo a ellos un portal a que ellos se entren en tu vida, ¿me entiendes? Porque aquí esa cultura no está. Entonces allá de que se le mete el cuerpo y eso. Y ellos lo hacen, no sé, hay gente que hace eso para ganar dinero, que tienen esos seres, lo usan para ganar dinero. Un ejemplo, tú vas allá, de que no, tengo un problema de amor, que la mujer mía no me quiere. Que, y le hacen el amarre. Y hacen un amarre y se lo hacen. ¿Su mamá hace esas cosas? No tengo entendido muy bien mucho de eso, porque yo no le pregunto, nunca me he sentado con ella, de que, mire, ¿cómo es esto y esto? Sino yo, lo que yo te he explicado es más o menos lo que yo he visto por encimita, porque yo prácticamente me he mantenido... en mi computadora, tú sabes, en una habitacioncita ahí haciendo mi música y mi cosa, y ellos por allá en su mundo haciendo lo suyo. Entonces cuando yo veo... ¿Usted todavía vive con su mamá? Ah, sí, claro, no la puedo dejar, tú sabes, sola. Y eso, y ella siempre es muy apegada a mí, a cada rato ella me llama aquí, mi hijo, ¿qué te está haciendo por ahí? Y su mamá, pues eso es una pregunta, a ver si de pronto, ¿no? Si de pronto se puede hacer. Su mamá de pronto podría, por medio de una llamada, decirnos algo de eso. No sé, vamos preguntarle a ver. Preguntémosle a ver, no, a ver, pues la peor diligencia la que no se hace, esperemos a ver. Dice Ederson, amarre acá en Barranquilla, es que tu novia no te deja hacer nada, ni salir a la tienda. Uy, papi, pero ya es un amarre extremo. ¡Chocho! ¡Vení! Eso ya son amarres extremos, papi, amarres extremos. Hey, bienvenido a toda la gente que está llegando ahí, mis amores. Recuerden, por favor, dejar su like. Esperemos a ver qué dice la mamá del Brilla. Josué, tú vos al parecer como que sabes mucho del tema también. ¿Cómo se llama? Buena. Sí, porque ella es muy buena. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Está llamando, ya está llamando. No le notas para que la gente escuche. No,
No, creo que no va a contestar. Pero se hizo el intento. ¡Chocho! Vení, por favor. Acá en Ecuador, el amarre es agüita de calzón. Es que aquí se le dice... ¿Usted sabe qué es agüita de calzón? Allá le dicen agua de panty. ¿Usted qué está haciendo? Está ocupado. Estás tomando fotos del chimbo con la cámara profesional. Chacho, venga, ¿usted cree en la brujería? Sí. ¿Usted cree en la brujería? Tráete esa silla, Chocho. Te marchas aquí un momentico. Pon la cámara ahí. Miren que Chocho está mandando, le está mandando nubes a los culos del... Esperen. Volvelo a decir, Chocho, ¿vos crees en la brujería? Sí, yo sí creo en la brujería, güey. ¿Por qué? Porque he visto casos referentes y porque no sé, porque yo tengo la base de que si existe el bien, existe el mal también. Okay. ¿Vos alguna vez has visto algo así de brujería? De pronto, que algo que le hayan hecho a un tío, a una conocida, a un amigo, una amiga, a tu mamá, a un hermano. Que hayan hecho, no, pero yo sí fui de un brujo, weón. ¿Se fue de un brujo, Chocho? Yo fui de un brujo. ¡Boo! ¿Y por qué, marica? Porque yo sentía que me pasaban muchas chimbadas raras, weón. Pues, que no me iba bien en la play, con la plata, con la salud, pues con las mujeres, pues sí, porque siempre he tenido una misma novia. Sí. Pero... ¡Qué huevo! Pero yo fui... Y el man me hizo unos rezos ahí, todos raros. Espere, cuéntenos con detalles, papi, cómo fue la vuelta. Usted toma la decisión de ir a un brujo porque le está yendo muy mal en la vida. Entonces yo voy por allá. ¿Cómo consigue el contacto del brujo? ¿Qué? Un conocido me dijo que él tenía que él había ido allá a una parte en el Iconia, la puta mierda. El Iconia, hueputa. Eso es un pueblo, ¿no? Sí, es un pueblo, es un pueblo. Acá, por allá por la parte lechera, por allá por San Antonio, por allá para abajo. Yo llego allá y voy, sí, o que entonces el cucho, sino que el cucho no me quería atender porque ya había comido, weón. Y es que según él, como el brujo, según él decía que si él come pierde muchos poderes, pues muchas capacidades de ver cosas. O sea que él tiene que atender en ayunas. Él no puede comer todo el día, lo que uno come más, pues, cuando va a atender. A veces el hambre que lo pone a beber. No, a delirar. Este decía el man que no me quería atender, que porque obviamente, porque ya comí, yo no, pues trátenme de atender, hermano, porque yo llegué, yo me fui allá como desde las 9 de la mañana, y como estaba lloviendo, llegué como a las 12 y bola, y trabajaba hasta las 12, llegué como a la 1, entonces prácticamente yo le dije, no, papi, si yo ya me metí ese viaje, pues ya te atiéndame, lo que sea, entonces me dijo, yo le puedo hacer lo que más pueda, pero no es muy profundo ni nada, y ni le puedo decir quién le está haciendo algo, usted quién, pues porque yo ya comí. Cuando como ya pierdo mucha capacidad de ver las cosas, pues no importa, gato. O sea que el man al otro día podía recuperar los poderes. El todos los días, él cuando come ya deja, pues, ya el otro día se levanta a las 6 de la mañana, que es como la primera cita, y él no come todo el día mientras atiende a la gente. Entonces yo llegué, me siento y me ponen a leer, él me dice, ¿qué le pasa? Yo le digo, me pasa esto y esto, y el man me dice, vea, lea esto. Me mandó dos textos de dos libros gigantes sobre el vudú. Entonces yo empecé a leerlo mentalmente. Yo, pero ahí, estando con él. Sí, él estaba ahí. Él estaba, de hecho, estaba trabajando unas velas como para alguien. Es que sí. Viendo unos nombres en unas velas y unos colores ahí raros. El sitio tenía unas velas, unos libros, una mano de chimbadas raras. Por allá unas velas negras con algunas cosas, unas cartas quemadas. Una mano de... O sea, el ambiente es pesado y uno entra. Y se siente. Claro, se siente las cosas raras, weón. Y el man, mientras yo salía, él estaba escribiendo unas velas, unos nombres con un alfiler y una candela, weón. Quemaba el alfiler, sí. Y luego lo pasaba por la... Y le ponía el nombre de una señora, de un señor, tipo unos nombres de torres, clavaba unos alfileres, una buena cosa, pero yo me estaba leyendo, era lo mío, pues ahí. Cuando, parce, yo estaba leyendo pues los textos de vudú. Dame un momentico, qué pena, papi. Ve, estoy leyendo un comentario de un pelado que hace rato está diciendo que eso no da miedo. Hermano, estamos contando anécdotas de cosas así de brujos y esas maricadas. Si no te da miedo, papi, te querés ir, andate, brother. Pues, ¿qué más podemos hacer? No, aquí no te vamos a retener. Aquí no te estamos haciendo vudú, no tenemos una vela, no estamos grabando tu nombre en nada, en ningún lugar como para que te quedes aquí. No, no. Si te querés quedar ahí y escuchar, quédate, ¿no? Y si no, pues andate, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, no? ¿Qué más podemos hacer, huevón? Hey, Santiago, papi, muchísimas gracias por esos 2,000 Colombian pesos, brother. Muchos besitos.
Espérate un momentico que va a salir una alerta y eso no nos deja escuchar. Eso de palo mayombe es súper pesado. Arman un nganga, que es como un santuario para invocar demonios y pedirle favores. Ese nganga le va metiendo restos humanos para hacer más fuerte al demonio. ¡Ay, gonorrea! Oiga, la vuelta es pesada. La fiesta de los palos. Papi, muchísimas gracias nuevamente. Ok, vamos a continuar. Entonces, vos ya estabas leyendo el texto de los vudús. Él me dio los textos de unos libros vudú y yo empecé a leer los textos normal, sí, o que yo lo empecé a leer. ¿Y qué decían esos textos, chocho? Eso era, yo no me acuerdo, marica. Eso era como de liberación, como de que iba en contra de esos muñecos y muchas cosas, weón. Entonces yo me pues parcié normal y mientras hacía eso, que ya leyó, listo. Entonces él empezó a escribir una hoja. Lo que me iba a mandar, huevón. Él me mandó unos baños, unos aceites, una mano de huevonadas, una limpieza ahí con un coco, una mano de huevonadas ahí. Y a lo último, ya cuando me dijo, haga esto, ya usted lo tienen enterrado. Así me dijo el man. Ese es el man que te dijo eso. Se lo tienen enterrado. Explique qué es que lo tienen enterrado a la gente. Un entierro. Ojito, que eso es importante, ojito. Un entierro muchas veces puede ser con alguna prenda suya. Con algún objeto suyo personal, con algún. Con una foto, y eso lo entierran en un cementerio, pues le meten en un entierro en un cementerio con ciertos rezos y ciertas huevonadas, con algún propósito específico. ¿Normalmente qué? ¿Para que le vaya mal o qué? Pues puede que sea envidia, que le vaya mal, puede ser por amor, puede ser por muchas cosas, huevón. El man me mandó todo eso y me dijo, parce, usted lo tiene enterrado, yo esta semana trato de desenterrarlo, yo lo desentierro. Y yo no he vuelto allá, weón, desde que me hizo eso. Yo en realidad pues sentí algunos cambios. A ver, usted sí se hizo todo lo que él le mandó. Claro, yo me hice. Los baños y esas maricadas. Sí, de hecho salió como ciento y bola en la placita de flores porque eran unos baños con las siete ramas, una mana de aceites ahí súper raro, unos nombres ahí todos raros. Pues eso es otra vuelta para. Yo hice todo al pie de la letra que me mandó el man. Y ya, pues yo al tiempo sí sentí algunos cambios, pues, ante la salud y ante algunos trabajos y esas cosas. Pero él me dijo que tenía que volver como al mes y bola y yo no volví. Pues porque igual, primero, la marica queda muy lejos, ¿sí o qué? Segundo, el clima no ayuda en pa' puta mierda. Sí, pues el clima queda. Entonces, y la carretera por allá es súper suave, parce. Y ya, y lo tercero, no sé, pues algún día además que decidí volver a ver qué pasa. ¿Y el man cuánto cobra por eso, chocho? El man no cobra. No, es gratis. Los manes, hasta donde yo tengo entendido, los manes que trabajan con ese tipo de cosas no pueden cobrar. Ellos, lo que usted le quiera dar de su corazón, pues. Yo le había hablado de eso, recuerda. Entonces, hermano, yo no, lo que usted quiera, yo le di 30 lucas. Hágale, parcero, que todo bien. De hecho, yo no sabía Daniel Cano. ¿Ahí está Cano? Sí, se ve. ¿Dónde está? Véjalo. Ey, Cano, háblamelo. Dice, uy, chocho, quieto. Yo no me sabía de esa, Cano. Yo tampoco sabía. Cuando chocho, quiera, Chocho está metiendo con brujos, Cano. Y nosotros andando con ese piro, weón. Y otra cosa que me pasó súper raro fue que hay una iglesia en Bello que es un padre tal, un padre Pinilla, que el marica es muy. O sea, y tiene muchos feligreses. Para feligreses son la gente que lo sigue, ¿sí? Ese fue el que me contaste, sí, que fuiste con birria. Sí, marica. Y es una iglesia, y es una misa, una eucaristía totalmente diferente a la eucaristía que uno está acostumbrado, ¿sí o qué? El caso es que usted entra a esa iglesia y usted se siente pues como normal, ¿cierto? Y el padre empieza a hacer su tipo de misa, sino que es una misa muy distinta. El man canta y el man proyecta sus imágenes de sus canciones que él mismo escribe. Entonces usted va haciendo como el karaoke, el man va cantando y él apaga todas las luces de la iglesia, la apaga, weón. Nada más se queda la del altar. La eucaristía normal. Y cuando llega el momento ya de último, cuando usted comulga, todo eso, cuando él empieza a hacerla, yo me acuerdo cómo es parte de esa. Cuando el man dice oremos, como para despedir la gente, el man empieza a cantar, weón. Y empieza a caer la gente allá, gonorra, y a gritar, parce. Y empieza a caer la gente allá, tan por ahí, grito una vieja, empiezan a pegarse en la cabeza, huevón. A pegarse gritar, duro. Sí, a pegarse. Y el man empieza a decir que es que se liberen, que eso no sé qué, empieza a cantar más duro, gonorrea, a escalofrío, papi, ¿sabe qué? Y precisamente la piroa que estaba al lado mío cayó, huevón. Precisamente la vieja que estaba al lado mío, ¡pla! Chocho, pero se hacen daño físico.
sino que es que hay gente que yo no, hay gente que la ayuda a tener, hay gente que la ayuda a tener y hay gente que no. Pues obviamente yo no voy a coger a ellos. Yo sí tenía en mi cabeza como bacán ayudar a huevón, pero no, hay medio miedo, marica. Le metió de hecho una patada al casco y al bus y me lo tiró al piso. Ella le metió, sí, una patada. ¿Sabes? Y era llorando, parce, y me miraba así, pues se miraba hacia los de los demás. Y había una, ella estaba como con dos viejas. Y como que trataban de ayudarla, parce, y allá abajo, no, parce. Y yo ya estaba más asustado que un doble hijo de puta, parce. Ya cuando pasó todo eso, ya la pelada me miraba y como con pena, huevón. O sea que ella se acordaba de esas cosas. Como que alguna parte se acordaba, porque la otra pelada que cayó más adelante, que cayó, ella sí cayó muy duro y era la que más gritaba y se escuchaba demasiado duro esos gritos de esa nena como de 15 años. La vieja decía que no se acordaba de nada, huevón. Cuando vos decís que caía, era porque estaba de pie y ¡pum! Y se desplomaba. Sí, se desplomaban por la silla, papi, empezaba a gritar y a pegarse y como si algo la atormentara muy fuerte, marica. Y eso me pareció súper pesado, huevón. De hecho, Juanjo me escribe casi todos los miércoles para que vamos y yo digo que no. De miedo. Yo me asaro, marica, porque allá él dice que el man limpia a la gente en algún... Si algún yo me decidí ir, como por decir, bueno, vamos a ver si sigo todavía como con cualquier cosa rara. Pero a pesar de que a mí no me pasó nada, yo sí sentí la mente muy pesada, weón, y a mí sí me dio mucho miedo eso, parce. Tal vez usted me dijo que iba a ir. Sí, yo quería... Día. A mí siempre me ha contado esa historia, yo le dije que yo quería ir, a ver qué era lo que pasa en esa iglesia, porque es que a mí se me hacía muy raro. Yo he escuchado muchas historias así, demasiadas historias de padres, en específico, por ejemplo, en pueblos lejanos y eso, donde hacen misas, huevón, y la gente empieza así como a convulsionar y se empiezan a pegar y todas esas maricadas, weón. Hay mucho escepticismo porque hay mucha gente que no cree en eso y segundo, hay gente que, por lo mismo, porque hay gente que lo hace mal y trata eso como de un show para generar ingresos. Por eso digo que hay cosas que la gente no cree. Que no creen, claro. Pero ese padre tiene mucho seguidor. ¿Qué, cómo se llama la iglesia, Chocho? Esa iglesia queda en la parte de Niquí arriba y el padre se llama... ¿Cómo es que se llama el marica que te dije? María José, ¿cómo estás, mi amor? Qué rico que estés por aquí. Queda en Niquía, en la parte de Niquía, en el tanque arriba. Es una iglesia en toda una esquina. Yo le voy a preguntar a Juanjo en su momento. Hágale, ya va a preguntar para que sepan. Ustedes alguna vez, yo sé que estoy casi que seguro. Vea, dice Erika Bedoya, yo estuve en algo así y eso me daba dolor de cabeza. Erika, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, por favor. Ya les vamos a decir dónde es la iglesia. Veo que quieren ir. Veo que muchos dicen eso. No, eso es muy teso, padre. O sea, yo no lo tomo como charla. Yo no lo tomo ya como charla porque yo ya lo viví y me pareció que fue muy real lo que yo vi. De hecho, hay gente que llega 3 o 4 horas antes para pedir un ficho nada más para hablar con el padre, weón. Ah, vos pedís ese bicho. Yo pedí el ficho, yo hablé con el man y me dijo, no, parce, ¿sabes qué? Compre esa novena, hágala y riegue agua bendita en su casa y confiésese, pues porque hace mucho no se confiesa. Eso fue lo que me dijo el man. Yo no he hecho nada de eso. Compré la novena, compré el agua bendita. Pues ya también venden agua bendita. O si no, no le puedes ir en la casa. No la ¿Venden agua ahí. Bendita? Venden los tarros, pues ya la gente que no tiene pues el tarro ni nada. Y la velita para hacer eso, pero yo nunca lo hice, weón. Debería hacerlo. Pero como yo dije que, pues, que te, para poder ir, no sé. Yo pienso mucho en ir, weón. Pero para mí me pareció muy real eso. Y el man tiene una palabra muy grande y el man es muy estudiado, demasiado. ¿Quiénes de ustedes en el chat, por ejemplo, Erika nos dijo ya que a ella le pasó algo parecido? Estoy esperando a que nos cuente un poquito. Por ejemplo, tú, María José, yo sé que tú, pues tu familia y vos son bastante religiosos, creyentes en Dios y toda la vaina. ¿Ustedes han ido de pronto a una iglesia donde pase eso? Porque yo, por ejemplo, mi hermanita fue una vez a una iglesia... No recuerdo en dónde, eso era lejos. Y me cuenta que la gente se desmayaba, huevón. Y que, por ejemplo, el padre pasaba por las, ¿cómo les digo? Como por las bancas. Y, por ejemplo, tocaba a alguien. O sea, por ejemplo, el brilla estaba bien normal, así trabado hasta la chimba, como estar repleto de marihuana que no le cabe más. Y el padre pasaba y lo tocaba. Y brilla mismo empezaba como, ¡ah! ¡Marihuana! No me tiraba, empezaba como otra y empezaba como a convulsionar y a decir cosas, parce. Yo he escuchado mucho esas cosas. Pero a mí no me parece que eso sea una obra de Dios y del Espíritu Santo, porque a mí me parece que ellos no obrarían así, si me hago entender. Pero es que si usted lo pone a ver, usted tiene que verlo de otra forma.
Porque se supone que si la persona que tiene el poder del Espíritu Santo es porque se le puede decir así, ¿sí o qué? Sí. Lo que trata él es limpiar y liberar ese tipo de personas, ¿sí me entiendes? O sea, que él brilla, yo tengo el poder del Espíritu Santo, él brilla, tenga algo, nada más el hecho de sentir la presión de Dios, pues porque eso es lo que te interpreta la iglesia, de sentir la presión de Dios, esos demonios o lo que tenga la persona ahí va a tratar de liberarse o de luchar contra no salir de eso. Por eso es que digo que vienen los gritos, tirar... Y que se peguen así, tra, tra. Yo digo que es por esa parte, pues, es muy difícil. O sea, eso es para personas creedoras y hay otras que no creen en su totalidad. Creedoras no creyentes. Ajá. Por acá tengo un par de lo que dice, yo estuve en un retiro espiritual muy avanzado. Era como para gente que ya llevaba mucho en la iglesia y nunca voy a olvidar ese día... Que estaban orando por un man que tenía unos 25 años y el man levitó. Dígala. El man voló. El man flotó. O sea, el man se levantó, weón, literal. Uy, qué miedo, parce. Aproveche, weón. Marca que viene. Si tiene alguna gorra de este color, que me da con esto blanco. Mano, solamente tengo esa y una negra. Tengo esa y una negra. Pero el negro sale con todo, epi. Está loco, weón. Esa es la pila de Sandel. ¿Me veo bien? Oye, lindísimo, niño. No, de verdad. ¿Me veo bien con esa muñe? Sí, el negro sale con todo. Gente, ¿me voy bien con esa gorra? Tengo pilas de mujeres. Chávez está detenida. Pilas de mujeres. Y si tengo pilas de mujeres sofocadas, güey. ¿Sí me ven? Dice el bobo ese. Pero viene especial de terror que hacemos aquí, vamos. Ah, no, mira. Hasta ahí. Brilla, se va a llevar las gafas. ¿Qué? ¿Se las va a llevar? No. Si se las quiere llevar, lléveselas. Pero me las cuida. Se las quiere llevar, cuide, pero me las cuida. Listo. Cerrame la puerta, porfa. Me dice por acá entonces el Miguelón que estuvo en un retiro espiritual donde un man levitó. Uy, loco, eso ya es otro voltaje, eso ya es como arriba, mucho más arriba. Dice Carlos Andrés, parce, solo he ido una vez a una iglesia como esa en Chiquinquirá. Y un muchacho salió corriendo por la puerta gritando muy feo. Dice Julián David, muñe, yo también voy a una mano y queda aquí en el puente de la toma. Y pasa lo mismo, huevón, la gente se cae y hay una gente que los ayuda. Es un tipo de combatientes y los ayudan. Eso es lo que está ahí escrito, ¿no? Dice Cano, marica, yo me sé una. Cano, a ver, cuéntanos usted la suya, papi, por favor, ¿sí? Ya vamos a ver videitos. Dice Erika, ojito que ya Erika nos contó la historia de ella, listo. Dice, mor, yo fui un día porque mi abuela, que en paz descanse, iba a eso y me dio por ir con ella. Y el padre nos ponía a hacer filas y nos tocaba la cabeza y una señora se desmayó y convulsionó y hablaba distinto. Pero cuando él te tocó la cabeza, a ti tú, por ejemplo, sentiste algo raro, amor. Eso fue lo más terrorífico del directo. dice Nata Muñoz, yo he hecho muchas cosas. No, Nata, no te creo. Dice Paola, es que negro tan hermoso, marica. Sí, es precioso. Te lo regalo. ¿Qué? Dice Eliana Valle, eso se llama descanso en el espíritu. Yo estuve en un retiro y a todos los jóvenes y una chica hacía como si tuviera alas y quería volar. Y muchos demás, como así, la nena hacía así. ¿O cómo era la vuelta, amor? Vea, porque yo he ido a retiros espirituales. Cuando yo fui católico, yo fui como a dos o tres retiros espirituales, creo, pero pues nunca pasó nada así malo. Eran retiros espirituales chimba. La verdad, a mí me pareció, en mis recuerdos está que eran bacanos, era agradable ir a esos lugares, pero pues nunca pasó que alguien volara o que alguien convulsionara o que empezaran a hablar así. No, jamás, 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 jamás. Dice Anquillo, Cucho, yo me acuerdo una vez, parce, que entramos a una iglesia y todo estaba tranquilo. En la ceremonia, todos orando. Y todo, pa, hasta que el padre dijo... Es que ella es fanática de lo sexual, ella tiene una botomía. Este hoy fue puta, hombre. A ver, no, amor, yo no. Solo me da dolor de cabeza y no volví porque la energía era pesada, nos dice Erika Bedoya. Listo, mi amor, muchas gracias por compartir. Ay, María, vamos a hacer una cosa. Espera, yo le escribo a Chocho. Lo voy a decir, Chocho, si lo voy a escribir a Chocho en ese momentico. Lo voy a decir, papi, si la birria le dice el nombre de... Esperen, yo desconecto ya el celular, esperen. Es más, lo voy a llamar, esperen un momentico. Voy a llamar a Chocho, a Chochense. Chochense.
Le voy a dejar un audio al Chocho. Chocho, haceme un cruce. Si la birria te contesta cómo es que se llama la iglesia, me decís el nombre, porfa, para yo hablo aquí en el directo, sí. Y gracias, mi amor. Listo, ya. Apenas me den el directo, yo... pero apenas me den el nombre, Trin. Me están diciendo por acá, papi, a veces esos se caen cuando los tocan es porque es actuado. Bueno, eso es verdad. Ya les voy a contar una historia. Les pagan a las personas para que caigan y ajá, yo conozco un man que era así y como se dice vulgarmente, Dios lo castigó. ¿Qué le hizo, papi? Me muero de ganas por ver qué le hizo, qué le pasó. Dice Alexander, hermano, donde yo vivía había una pelada y cuando fue a la iglesia el padre estaba echando agua bendita y le cayó a ella y empezó a gritar re feo y se desmayó. Muñe, sería una chima por hacer un directo con la mamá del Brilla, sí, pero pues obviamente primero habría que aclarar con ella a ver si quisiera participar en un streaming, ¿no? Pues, pero sería muy bacano, claro, traer diferentes invitados, gente que vea todo esto como de diferente manera. Por ejemplo, gente que pueda darnos experiencias diferentes a las de Roy, ¿no? Porque podemos entrar en debates. Muñe, también dicen que las manillas en las manos... muchas veces compradas en la calle, pero eso tiene su lado malo. Esa yo no me la sabía. A ver. Una vez mi abuelo peleó con un duende con una guitarra, David, pero eso me... ¿Cómo así, huevón? ¿Cómo así lo cogió con la guitarra? ¿Cómo fue la vuelta? Mira que por acá Cristina Rodríguez nos dice, amor, yo tengo una anécdota. Mi mamá ha sido muy envidiada y en el trabajo siempre daba con malparidas que le hacían brujería. Yo la tuve que acompañar a una sesión donde la ayudaban con ese problema. Venga, yo veo que hay un montón de gente que tiene muchas historias por contar. Cristina, sigue copiando tu historia, yo la sigo leyendo, ¿sí? Entonces dijo que quedamos en que acompañase a una sesión, ¿listo? Una sesión donde la iban a ayudar con ese problema. Esperen un momentico, ¿será que abrimos Discord un ratico para escucharlos a todos ustedes o qué? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Parte 2 de esa anécdota, entonces fuimos a ese lugar, le hicieron todo tipo de cosas. Esta es Sara Luna, esa no es Cristina Rodríguez. Esperemos a ver si Cristina nos termina de contar la historia porque está como buena. A ver, espera un momentico. Ojito porque Marinela Mesa nos está diciendo, Muñe, la iglesia se llama Iglesia de Jesús Misericordioso Quitasol. Ojito, María... Majo, María José, si estás en el chat, bueno, los que estaban preguntando por el nombre de la iglesia, se llama según Marinela Mesa, ¿no? Pero vamos a verificar la información con Chocho. Según Marinela Mesa, la iglesia se llama Jesús Jesús Misericordioso Quitasol. Marinela, muchísimas gracias, mi amor. Anótenla por ahí, ¿listo? Papi, cuando le digo que Dios lo castigó es porque haciendo esas cosas que le pagan en la iglesia, se marica en una caída de esas sin culpa. Se dio en la cabeza y se le paralizó la mitad del cuerpo. ¡Ay, no te creo, huevón! ¡Ay, loco! Pana, justicia divina es como lo llaman, coloquialmente. Vea, yo les voy a contar. Ahorita alguien dijo que por lo general había gente que contrataba personas para que hicieran esos shows. Y pues algo de cierto hay. Por eso Chocho dijo, lo que pasa es que es muy difícil de creer porque uno está acostumbrado a ver cosas falsas. Gente que lo hace solamente por dinero. Y es verdad, eso es verdad. Igual que Niccolò Paganini, que era el mejor ha sido el mejor violinista que ha parido la humanidad, pues él también corre el rumor de que le pagaba algunas nenas. A ver, hablemos de un poquito de Niccolò Paganini. Niccolò Paganini es conocido como el violinista del diablo. ¿Por qué? Por primero, Niccolò Paganini escribió unas obras musicales que básicamente pocas personas o básicamente nadie han sido capaz de tocar con la velocidad que fueron escritas, ¿cierto? Porque ese marica escribía unas obras con la mera velocidad. ¿Cómo podía él tocar eso? Bueno, pues a él lo apodaron el violinista del diablo y decían que él había hecho un pacto con el diablo. ¿Por qué? Primero, porque el man era muy feo. Hay que ser realistas. Niccolò Paganini era feísimo. Feísimo. Es más, les vamos a hacer una foto de Niccolò Paganini. El man era muy feo. Mira, ese es Niccolò Paganini. El man era feo hasta la chimba, la verdad. O sea, bonito no era, pues. Segundo, el man tenía una condición física. Él tenía una condición física en donde las manos, los brazos, que le crecieron más de lo normal. Es decir, por lo general,
un brazo, vea que yo me paro aquí, yo suelto el brazo y el brazo, ojito que me hago todo parolo, el brazo me llega hasta acá, ¿cierto? Pues los brazos de él llegaban hasta mucho más abajo. Y los dedos también le crecían más de lo normal. Es por eso que él podía escribir obras que solo él pudiera tocar, porque pues el man tenía unos dedos más largos y las podía alcanzar con mayor velocidad. A eso se le suma algo, y era que él cuando daba un concierto, habían viejas que se desmayaban, huevón. Se desmayaban. Él estaba ahí y las nenas y se desmayaban, huevón. Entonces eso ayudaba a que la leyenda, el mito, ¿no? La historia, el rumoreo creciera aún más. No, y sí, porque es que vea que yo fui a un concierto de él y se desmayaron 5 viejas. Sí, ve, sí me hago entender, cositas así. Pero por ahí decían algunos historiadores, no, Nicolás, no, Paganini, no, lo que usted está hablando es un man que llamaba Tartini, y él escribió una sonata que es la sonata del diablo, algo así. Pero eso es otra historia. Entonces, claro, se descubrió que lo que pasaba es que él sabía de marketing, eso es marketing básicamente, y le pagaba a algunas nenas para que esas nenas se desmayaran y pues hubiera mayor impacto, ¿no? Mayor impacto de la imagen de él. A eso también se le suma que él siempre vestía de negro y el carruaje de él siempre era jalado por caballos negros, solamente por caballos negros, nunca un caballo de otro color. Entonces, Hay iglesias, parce, inescrupulosas, que toman todo esto como un negocio y consiguen gente a la cual le pagan para que hagan ese tipo de shows y que las demás personas que están ahí presentes pues lo presencien y terminen de verdad creyendo en eso, porque ay no, eso tiene que ser verdad, porque es que vea que la del lado mío se desmayó. Ay no, eso tiene que ser verdad, porque vea que yo vi que 3 viejas estaban convulsionando ahí al lado de la figurita de Dios, cosas así. Y eso es verdad. Mi mamá una vez, ella me contó, mi mamá una vez me fue a una iglesia, una de esas iglesias, como alternativas, digámoslo así, porque no son iglesias full católicas ni ordenadas por el Vaticano ni maricadas así, son como iglesias que alguien monta, como ay, voy a montar una iglesia aquí en este garaje, y montan una iglesia. Resulta pues que mi mamá fue a esa iglesia, porque ella sí cree en Dios, y estaban en la misa y toda la vaina, y entonces el padre, la gente empezó a hacer como fila, plum, 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 y el padre los tocaba como aquí en la cabeza, y entonces la gente se desmayaba, y los cogían 2 personas atrás, pues los recibían para que no cayeran al piso, así duro, ¡pra! Y resulta que el man iba a ir, pues ya le tocaba a mi mamá el turno, y entonces el padre le dijo, cierra los ojos, bueno, el padre o el predicador, como lo quieran decir, cierra los ojos. Entonces mi mamá cerró los ojos, el man le puso las manos en la cabeza y la empujó, pero mi mamá sintió que la empujó, o sea, ella no se, ay, no, nada, el man la empujó. Y ella se resistió, o sea, ella no se quiso caer, no se quiso dejar caer para seguir el cuentico, sino que como que ¡ey! Y abrió los ojos. Entonces el man volvió a intentarla empujar y ella se emputó y le dijo, pues, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás empujando? O sea, no quiso caer en el cuento, no quiso caer en la cosita, porque muchas veces la gente le sigue el juego a ese tipo de personas. Entonces, claro, eso da pie para pensar que es cuando uno empieza a dejar de creer en muchas de esas vainas, ¿no? Porque hay muchas cosas falsas. Sin embargo, yo no puedo decir que todo sea mentira o que todo sea verdad, ¿no? Porque es que siempre está ahí la duda. Podemos dar el beneficio de la duda a cualquiera de esas cosas, parce. Bueno, vamos a abrir en ese momentico el Discord. Para que la gente nos cuente sus historias. A ver, por ejemplo, Erika, tú que tienes como que al parecer varias historias, amor, me acabas de decir que de las casas donde vivías o algo así. Y creo que hay un montón de gente que quiere contar sus experiencias. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a abrir Discord para que la gente
que tenga Discord instalada, pues puede hablar y contarnos sus anécdotas. Y lo segundo es que si no tienen Discord y no tienen cómo, la verdad, pues entonces aquí está mi Instagram. Aquí está mi Instagram, miren, @elmune. Pueden escribirme en este momento. Escriban la historia completa, porque yo sé que aquí en YouTube no pueden escribir todo completo porque les va cortando como por partes. Entonces, me pueden escribir la historia completa y ahorita en un intermedio de las historias de Discord, yo reviso el Instagram y les leo alguna de las historias que yo vea que esté bien como redactada, que sea como interesante. La leo y vamos así sucesivamente. Listo. En ese momentico les voy a pasar en el chat, ahí en el chat les voy a dejar el link de mi canal de Discord para que los que quieran vayan entrando. Listo, vea. Copiar acá. Ahí se los voy a dejar, pillen, vea. Muñe, está cansoncito, papi. ¿Quién está cansoncito, brother? Ahí les acabo de dejar el link mío del Discord. Es más, voy a fijar el mensaje ahí arriba. Aquí en el chat, en ese momento queda fijo el mensaje del Discord. Pueden ir entrando. Instálenlo. El Discord no pesa mucho en realidad. El Discord es muy liviano. Lo pueden instalar en el celular o en el computador, donde deseen. Listo. Lore, hazme un favor y vuélveme a hablar entonces a Instagram para yo verificar y volver a contar la historia, ¿sí? Dice David, yo contaría la mía, pero me da cosa mencionarlo. Vivo solo, fuera del área de protección familiar. Y truste, y no, maluco, me jalan las patas otra vez. Vos verás, como querás. Insta solo se está limitado, creo. ¿Qué? Vayan entrando, no te entendí, bro, de la verdad. Vayan entrando por favor al Discord. Ahí ya la gente comenzó a llegar al Discord, muchachos. Hay bastantica gente en el Discord. Ya nos vamos a ir para allá para que ustedes también puedan contar sus historias. Les voy a pedir un favor. Una historia por persona. Si vemos que la vuelta está muy interesante, como llamativa, pues podemos seguir hablando con la persona para que siga contando sus historias. Pero por favor, elijan la historia que van a contar. Porque en el streaming pasado, pues hubo gente que se quedó contando 5, 6 historias, 7 historias. No, venga, le cuento. No, si me hago entender, entonces, de una historia por persona. Así que elijan bien, piensen bien lo que van a contar y cómo lo van a contar para que sea un poquito entretenido, ¿sí? Bueno, ya voy a entrar en ese momentico al Discord. Hay muchísima gente, demasiada gente ya allá. Me gustaría que Erika entrara al Discord, parce, para que nos contara, hombre, porque veo que ya tiene como unas buenas historias. Sin embargo, si no puede, pues entonces escríbeme al Instagram, amor, y cuenta la historia. Igual ustedes, los que no pueden entrar al Discord, pueden ir al Instagram, que es este, y contar su historia. Bueno, vamos entonces en este momentico, muchachos, a comenzar a escuchar las historias de nuestros, bueno, de mis suscriptores. Mis suscriptores. Pero antes, recuerden por favor dejar su like. Es muy importante que dejen el like aquí en el streaming, en el directo. Y que si no se han suscrito, pues lo hagan, ¿ok? Muchísimos besitos. Vamos a hacerlo real. Y ahorita seguimos hablando de las cosas que están preguntando. Vamos en este momentico para el Discord. Oli, oli, guapos. Ah, estoy. Hola, guapos. Muñe, todo bien. ¿Qué más, perritos? ¿Bien o no? ¿Todos me escuchan bien? Sí, su hermanito. Aunque sabes que se te escucha como lejos. ¿Se me escucha lejos? Melo. Ahí, listo. Vamos, ahí, vamos. Ahí. Listo, melo. Vamos a intentar entonces hacerlo ahí, listo. ¿Quién quiere comenzar contando su historia? Sí, día uno. Día uno, tranquilos, día uno. No, no se peleen todos por contar la historia. Parce, hay por ahí unas 25 personas en el Discord y nadie quiere contar la historia. Yo, Muñe. Listo, papi. Sí, te estoy escuchando. ¿Qué más, Jorgito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, me acogiste ahorita que estoy desocupado. Buena eso. A ver, Jorgito, contanos pues tu historia, mi amor. De ahí tomo agua, espérate ahí. Dale, dale.
Hey, Muñe, yo. Esta historia es verdad. En mi barrio, hace aproximadamente como 10 años, era súper peligroso, ya. Se metían gente de otros barrios, hasta incluso aquí a robar y eso. Sí. Entonces, uno de esos rateros era como brujo, no sé. Y se metió a una casa de dos pisos. Me acuerdo yo, la gente se fue de viaje y eso. Y se robó un televisor, ya, un pantalla plana, un pantalla plana. En aquel entonces, eso no los de hoy en día. Entonces, él sacó esa vaina por el techo y la gente lo vio y eso. Y todos los vecinos de por aquí del barrio, le dieron palo y toda vaina, hasta lo dejaron en coma y toda vaina. Y el man dijo que se iba a vengar y tal, que no sé qué. Y así fue, lo llevaron para la cárcel del Bosque aquí en Barranquilla y eso. Cuando lo llevaron, él salió y eso. Y desde ahí hacía brujería, marica. Todas las noches Desde la cárcel hacía brujería. sí. Brujería, brujería. Y toda la cuadra, toda la manzana de acá del barrio caía piedra, ¡pum! Piedra de aquí y la cola del patio y eso. Entonces ya encima, las piedras eran tan grandes que lesionaron a varios vecinos y eso. Y los vecinos de allá creían que eran los de mi cuadra y eso. Entonces, no, no, nosotros no somos y tal, que no sé qué. Y gente sigilosa porque vive en un barrio peligroso y vive mucho policía y eso. Vinieron a hacer guardia por este lado. Sí, Y nosotros creíamos que los de allá eran los que tiraban a piedra y eso, por nada, madre. Íbamos, caminamos y hasta nosotros hicimos como una asamblea, me acuerdo yo, un sábado por la mañana. No, es que ese turno y tal. Y nosotros íbamos para allá y no había nada. Y eso, y el reguero de piedra en la madrugada y eso. Vamos a ver que caímos en cuenta de lo del man que había amenazado y tal, que no sé qué. Pero Y parce, muchas cosas. yo no me imagino de pronto un brujo intentando vengarse de unas personas que le dieron palo y el único conjuro que aprendió en Hogwarts es a conjurar piedras, huevón, en el cielo, a conjurar piedras. Ey, Muñe, te lo juro, marica, ese man quedó en coma, marica, porque lo bajaron del techo a punta de garrote y de toda No, vaina. no, no, Te yo lo esa juro, parte te marica. creo. Yo te creo que lo lincharon y que le dieron una pela a la hijo de puta. Yo eso te lo creo, no hay discusión. Yo he visto cómo la caterva se enerva. Pero pues, o sea, si el man era brujo, o sea, conjurar piedras. No, de todo. Caía de todo, piedra, lo que sea, pero venían de ambas cuadras, ¿sí me entiende? Porque Pero él tenía su. Jorge, Jorgito, mi amor, cuando decís piedras y de todo son piedras, ¿y qué más? Porque solamente nombraste Por piedras. ejemplo, bueno, piedra, palo, hasta vidrio, Hola, vidrio. hola, hola. Hasta vidrio caía. Pues sí, Muñe, pues sí, incluso hubo un asesinato acá porque uno de los vecinos creía que eran nosotros y tal. Y el man disparó así, marica, al aire y mató a un vecino y toda vaina, man. Sí, Disparó al está aire, fuerte, disparó al John. aire. Sí, te lo juro. Disparó al aire porque estaba enzorrado porque a la hija le escalabraron con una piedra y él portaba armas y eso y hizo varios disparos al aire y terminó matando a uno de acá de la cuadra y eso. Pues sí, entonces Muñe, nosotros nos enteramos porque como a los 2 meses al man lo habían matado En la cárcel. en la penitenciaria, sí, en la cárcel y de ahí acabó todo. Hubo muchos lesionados y muertos aquí en mi barrio por esa vaina, man. Bueno, Jorgito, muchísimas Ahí. gracias por tu historia. Me Vale. sigue pareciendo increíble, Todo pues, bien. que los hechizos del mago. No falta el pirobito. Que los hechizos del Ahí, mago muy. hubieran sido simplemente para conjurar piedra y palo y maricadas. O sea, si yo fuera un brujo, yo te soy sincero, si yo fuera un brujo, papi, me hubieran linchado. Yo hago que le muera el primer primo, pues que le muera el primogénito a todo el barrio. O yo qué sé, que le llegue una plaga de ratas, marica.
O le meto un demonio a una persona ya o algo así, pero piedras, pues. Tenía, es porque era un brujo costeño, yo entiendo. Es porque era un brujo costeño, weón. No, hey, Muñe, aquí en Barranquilla hay mucho brujo. Incluso, mira, yo te acuerdas que yo te comenté en el interno que de otro brujo también que vivía aquí exactamente en el barrio, Fabián Bonfante, que quemó la penitenciaría del Bosque también. Se llama el Puta de la Guada. Si quieres, búscalo por internet para que veas tú. Bueno, yo ahorita si algo lo busco. Pero solamente una historia por persona, Jorgito. Solo una historia por persona. Sí, todo bien. Listo. Todo bien. Listo, pues, mi amor. Muchísimas gracias, bebé. Bueno, ¿quién quiere contar historias, muchachos? De todos los que hay en el chat, en el Discord. Dime. ¿Quién? Pero deme a John. No. ¿Quién? Está hablando. Es que no sé quién es el que está hablando, weón. Yo. El micrófono, Oppo. Baki, el que está hablando. John. Sí. Ah, listo. John, contanos su historia, John. No, yo no quiero que tenga una historia, quiero que me saludes. Ah, no, come mierda, John. El Discord es. El Discord solamente es para contar historias, huevón. Parido, saludame. No seas piro, John, que me ilusionaste, huevón. Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a contar algunas de las historias que nos hayan mandado por Instagram. Vamos a mutear un momentico. Los que quieran contar historias, vayan pensando que van a contar. ¿Listo? Ya vengo. Ya, vamos a mutear un momentico. Muchachos, Jorge nos acaba de contar una historia de piedras y acabo de ver aquí una noticia que dice: en video, todos a piedra. Asesino serial habría matado a varios habitantes de calle en Medellín. Vaya coincidencia, bro. Venga, entonces vamos a hacer algo aquí, muchachos. Vamos a, en este momentico, a leer algunas de las historias que nos están enviando, porque ya nos están enviando historias. ¿Listo? Ahí. A ver, dice por acá: hola, Muñe. Mi historia es básicamente como la que contaste en la iglesia. Yo era muy joven y por ende más manipulable. A día de hoy lo sigo siendo un poco. Pues resulta que tipo 12 o C3 años me llevaron a la iglesia y me hicieron contar problemas que tenía con mis padres. Yo obviamente abrí mi corazón e incluso lloré. Me utilizaron vilmente, ya que yo era un niño pequeño. Bueno, luego de hacer la sanación y orar por mí y mi familia, hicieron lo típico de tocar la frente. Yo con los ojos cerrados. Y tirarme para atrás. Yo accedí a tirarme de espalda porque era lo que todo el mundo hacía. Hicieron comentarios tales como: fuiste perdonado y tocado por el Espíritu Santo. Qué bien, Dios ha tocado tu vida. Pero yo obviamente sabía que me había dejado caer. Hace unos días un familiar recordó el hecho y sigue engañada porque no sentí ningún Espíritu Santo. Todo lo hice yo. Un saludo para mi tía que sigue engañada. Cristian Ballesteros, muchísimas gracias por tu historia, mi amor. Vamos a leer esta de Lunita. Esta historia nos la manda Luna la panochuda. Y ya seguimos con otra del Discord. Listo, dice: Oh, amor, voy a pasar a escribirte por aquí la historia. Porque estoy cerca de mi mami y no quiero que me escuche hablar sobre esto. Ok, eso empezó re rico, a ver. Pille, como ya te dije, a ella le tenían mucha envidia y qué tales. Entonces nosotras tenemos una amiga que es santera. Recordemos que la santería es una práctica como de magia o algo así que se practica más que todo en Cuba. Pero a su vez, la santería proviene de la religión Yoruba, que es africana. Listo. Eso es mera vuelta. Nosotros ya hablamos de eso y es una vuelta que exige sacrificios, que hay que matar gallinas o animales y que se hacen rituales con la sangre de esos animales y toda la vaina. Yo, bueno, entonces que tenía una amiga que era santera y les quería ayudar. Bueno, querían a ella. Pero ella pedía que la acompañara porque yo era su fortaleza. Entonces, bueno, fuimos y tales. Después de haberle hecho muchísimos baños, le pegaban con hierbas mientras le rezaban. Llegó un momento donde nos pusieron a estregarnos con el hueco. Aquí dice hueco, nos pusieron a estregarnos con el hueco. Bueno, voy a seguir leyendo. Nos pusieron a estregarnos con el hueco por todo el cuerpo diciendo unas oraciones. Y luego de eso, los quemaban.
El huevo de... Ah, son huevos. Son huevos. Son huevos. Listo, listo. Son, no eran huecos, sino huevos. Sara, por Dios. Ya. Era huevo. Ya me escribió acá. Ya me escribió por acá. Listo. Era con un huevo. Entonces, según lo que dice Sara, se tenían que bañar con unos huevos, como pasándoselos, ¿no? Como pasándole la energía que ellas tienen al huevo. Dice, luego de eso, quemaban el huevo. El huevo de ella salió deforme y con puntos negros, y el mío salió con forma de corazón. Al final, todo salió con que la querían matar en la moto. What the fuck? Porque a ella de un momento a otro, mientras le daban microsueños... Ah, bueno, porque a ella de un momento a otro le daban microsueños mientras manejaba. O sea, ella no se daba cuenta cuando se quedaba dormida, sino hasta que se levantaba y se daba cuenta que estaba manejando. Nosotras salíamos de la casa a las 7 de la noche y regresamos a las 6 de la mañana del otro día. Imagínate cómo estuvo esa situación. Parce, duró desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana todo eso que les hizo la amiga Xantera y ustedes. Yo he leído varias veces, yo he leído sobre algo con los huevos. Los huevos de gallina hacen algo con eso y luego los abren y que salen como con sangre. Hay huevos inclusive que salen rojos, así como con sangre y toda la vuelta. Eso sí lo había escuchado yo varias veces. Bueno, a ver, vamos a escuchar otra historia del Discord y luego leemos algo más en el chat. Listo, gracias Sara. Gracias, Lunita. Caíces, apu. Hola, allá te hola. Hola, pueden dejar. No peleen, mis amores. No peleen. No. Amores, no peleen, por favor, que me pongo tisti. A ver, ¿quién tiene una historia para contar? Oye, cállate. Yo. ¿Quién es yo? Swaggy. Hey, Swaggy, ¿qué más, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué dices, muñeco? Hágale que después va vos. Bien, Swaggy, a ver, contanos tu historia, mi amor. Eso es la única vaina que yo digo que a mí me ha pasado así como sobrenatural. Sí. Igual, tú sabes que yo también soy como bastante escéptico, yo también, pues como que nunca he vivido nada así que yo diga, uy, no, pues va a creer en los fantasmas, pero eso es lo único que yo digo como, uy, gonorrea. Sí, a ver. Puede ser. Acá en Bogotá, pues me decís. Se pueden, ey, espérense los muteos, espera que lo voy a mutear del servidor, para esperar. Todo bien. Listo, ya, listo. Seguimos contando ahí Swag Machine. Échale, acá en Bogotá, no sé si en Medellín también, hay un programa bastante famoso de miedo, de radio. Es el cartel de la Mega. Sí, eso también lo dan acá. Epa, yo he escuchado mucho la vaina, pero pues no me daba susto, sino que yo también he sido como curioso, y dan vainas de brujería, todo eso. Y yo tengo un radio muy grande, el radio es, haz de cuenta, como yo creo que ni un metro. El radio lo puedes poner tanto vertical como horizontal. Sí, y, pero es un radio de esos viejitos, ¿o qué? No, es nuevo, pues es que no sé, ahorita si quieres te mando una foto. Hágale muestras, pues, hágale. Yo en el radio me empezó a fallar, pero era muy raro, digamos que yo estaba escuchando música y la música como que se paraba, era como si mutearan el radio. Pero yo veía el celular y la música no se muteaba, o sea, no estaba en pausa la música, era como si el radio dejara de funcionar. Sí. Y yo, pues tan raro, esa mierda está muy rara. Y una vez en ese cartel de la Mega, escuché a un man que le pasaba lo mismo. ¿Con el radio? Entonces, con un radio del man, o sea, que le pasaba lo mismo, que como que le molestaba el radio, como que lo molestaban. Y yo decía, ve, a mí también me pasa eso. Y el Daniel Tres Palacios le preguntó, como, bueno, ¿y usted qué dijo? ¿Cómo sepa para que lo dejaran de molestar? Y el man dijo, un día yo grité como el que esté molestando mi radio, deje de molestarlo, una vaina así. A mí eso se me quedó, o sea, no es como que, como, ah, lo voy a usar, no, simplemente se me quedó. Y un día yo estaba acá en la casa solo, puse el radio a todo volumen y yo me estaba bañando. El radio estaba sobre una mesita de noche, pero horizontal. O sea, fuera que ya está vertical, yo entiendo, pero esa vaina está horizontal, pues está en la mesita de noche. Sí. Y otra vez empezó esa vaina a joder, yo tenía el radio a todo volumen. Y yo me acordé de esa vaina, y yo por joder, muñe, te lo juro que fue como por decir, ay, si el man le sirve a mí también. Y yo cogí y dijo, el que esté jodiendo en radio, como déjelo en paz, o el que esté molestando en esa mierda en paz. Muñe, o sea, yo no sé por qué, cómo, pero el radio se cayó, es un radio grande, esa mierda es pesada, grande, yo no tenía perro, no tenía gatos, el radio se cayó,
yo pues escuché que esa mierda se cayó, esa vaina es grande, suena duro. Salgo de la ducha, lo miro en el suelo y ya, o sea, lo vi, yo la mierda la dejé ahí, me vestí, me fui de una parada de mi abuelita porque me fui cagado el susto. Venga, Suagi, y si usted veía que le pasaba eso al radio, huevón, usted cómo sigue utilizando ese hijo de puta, parce. ¿Cómo así? Pero tiene un tipo que me está llamando Chocho, espérate. Parece que me está llamando el Chocho. ¿Sí? Espérate, a ver, espérate un tico. A ver si es que pasó algo. ¿Cómo, papi? Dígala. Papi, hablalo. ¿Cómo estás? Hablalo. Chocho, te dieron el nombre de la iglesia. El nombre de la iglesia no, pero el padre se llama Padre Piñeros. Cállate. ¿Cómo? El padre se llama Luis Alipay. Chocho, ¿por qué estás escuchando tan raro? Hola Javier, bienvenido en directo, Javier, bienvenido en directo. Chucho, ¿estás escuchando horrible? Hágale, ¿todo bien? Algo no, raro, como se estaba escuchando, weón. Ya, listo. ¿Oíste eso, Javier? Pues, el saludo. Papi, ahorita, espérate, hombre, que estamos contando historias, hombre, care chimba, Bótelo. Ya van a venir. Listo, Tran, listo, ya está muteando ya la gente. Oíste eso, Aguilicio, entonces lo que te estaba diciendo, parce, es que si el radio tuyo está teniendo los comportamientos, huevón, ¿por qué lo seguías utilizando, mano? No, pues era como que se pausa la música y volvía normal y así, pero pues seguía funcionando y pues igualmente es un radio grande, Sony, caro, pues yo decía, no, pues no aguanta como botarlo, pero no, bueno, nada. Eso que uno como que lo sigue usando y dice, ah, después lo mando a arreglar. Sí, ¿sabes? Pero papi, ya, desde esa vez no volví a escuchar el cartel de la Mega y juradito, nunca más esa mierda me volvió a fallar. No, es que en el cartel de la Mega, papi, yo también escuchaba, hace mucho tiempo yo lo escuchaba, yo no volví a escucharlo, la verdad, cuando yo estaba en la universidad, imagínense. Y ahí, parce, habían casos brutales. De hecho, ahí salió un caso muy brutal de una niña que se supone que ya se había muerto. De una niña que llamó, una niña que llamó al cartel de la Mega y al final, pues como, al final no, como por la mitad de la entrevista o de la llamada, la nena pues dijo que estaba muerta y que la abuelita la mantenía llamando o algo así. Y lo más hueputa de todo es que a las oficinas de la Mega se fue la luz, ¡pra! Se les fue la luz así, sí. Mientras estaban hablando con la nena. Ahí han pasado cosas maluquitas, cosas pesadas y uno, uy, marica, me da vuelta. Pero, me acuerdo que escuché, supuestamente, ¿no? Porque pues uno no sabe. Ellos hicieron un exorcismo en vivo ahí por el radio. Mateo. Supuestamente. Chisos. Esa sí no la he pillado yo. Una casa a las cuadras, ¿no? Creo. Sí, pero esa vez nada. Y ellos siempre dicen, si usted va a escuchar la cartelera, amiga, tape los espejos, deje bajo en la cama agua con sal. Todas esas maricadas que uno... Ay, conorrea. Como para escuchar esa monda. Bueno, Suagi, muchas gracias, amor, por tu historia. Nada, papi, la buena. No, no es la más impresionante, pero... Pero es una buena historia. Al menos no conjuraban piedras y palos y maricadas así. la buena, Suagicito. Besitos. ¿Quién otro que está en el Discord quiere contar la historia? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, papi? Ángel. Ángel, listo. Vamos con Ángel y luego vamos con otro parcerito. A ver, Ángel. Camilo, un saludo. Yo antes esta historia pues se la llegué a escribir como por Instagram en una pasada. Sí. Pero pues para nunca la llegó a leer. Listo. Resulta que yo hace como 3 años llegué aquí. Yo soy de Bogotá. Sí. Del norte pues pasé al sur, por así decirlo. Y sí. Pues esta casa está arrendada como por familiares. O sea, pero espérate un momentico, vos en ese momentico todavía estás en Bogotá. ¿Cómo? ¿Vos en ese momentico todavía vivís en Bogotá? Sí, en el mismo apartamento. Ah, ok. ¿Y vos vivís solo? No, yo vivo todo con mis papás, escucho. Ah, ok, listo, listo. Continúa con la historia. Entonces, pues, mira, yo, ¿qué? Pues llegamos acá, normal, weón, lo que es un trastorno reveré. Y pues... Se sabe que uno llegó como lugar fue y se empieza a sentir la energía re pesada. Uh-huh. Cuando es que después de un tiempo,
empezaron a pasar cosas. Llegamos con una hermana y los dos dormimos en habitaciones separadas. Pero en medio de la habitación de ella y yo queda un pasillo. Y en el pasillo por la noche, a esta hora puede ser específicamente, también se escuchan pasos. Y en las puertas se escucha cómo golpean. Una vez yo estaba en la cocina, weón. Y una de la puerta, hay cuenta una puerta metálica como si le tiraran una piedra, weón. El golpe en seco. Pa, sonó re duro. Y ahora no había nadie. O sea, sí estaba solo. Y después, mi hermana tiene como unos discos colgando, weón, en la habitación. Y ¿Discos pues qué? usted sabe que Como CDs. CDs colgando, pero hay cuenta por nylon, pero de decoración, weón. Y usted sabe Ah. que si hay corriente de aire, pues eso se mueve, ¿no? Ah, sí, claro. Pero pues se supone que si hay corriente de aire en toda la habitación, se mueven todos, weón. Pero no, cucho, se estaba moviendo uno en específico. Y Un solo después de un CD. tiempo, sisa. Y pues yo estaba solo, decía yo, uy, bueno, y la habitación estaba re fría. Un día tuvimos una reunión familiar, vino una tía. Mi tía es esto que lo que hacen, lo de leer las cartas. Es que no me sé el nombre bien. Y eso. Sí. Medium, algo así. Bueno. Ya está viejita, weón. Y ya sacó, se quedó en la habitación de mi hermana. Y sacó como unas contras, unos collares, toda la vaina. Y estaba haciendo uno de sus rezos, weón. Y parce, le bajaron la mano, weón. A su tía, De le la. bajaron la mano. Sí, marica. Y mi tía es viejita, weón. A mi tía le bajaron la mano. Y casi, casi se cae, weón. Y no podía hacer el rezo, weón. Y después, ¿qué? Usted sabe que, pues yo soy católico, weón. Usted sabe que cuando uno pasa así como casar, weón, uno se mete a las cosas, se echa su rezo y breve, ¿no? Sí. Una vez en esas, weón, una vez me pegaron un susto aquí en la habitación. Y yo iba a hacer un rezo, weón. Y no podía, weón. Me di cuenta que es como si me hubiera olvidado. No podía hacer el rezo, no podía hablar. O bueno, Usted ustedes sí pueden tampoco, hablar, usted, pero o yo no puedo decir. sea, vos intentabas decir la oración y no podías. No, weón, no sé, hay cuentas como si usted tuviera un nudo ahí, weón, y no la puede decir. Y nada, y Sisas. nada. Y esa presión como que usted siente que hay algo y que lo están apretando, weón, así paila. Sí. Y yo oré. Entonces yo me levanté y pues bajé y me iba a servir un vaso de agua, weón, como para calmarme. Porque pues yo estaba con la tembladera y todo así, re paila. Y cuando bajé, nosotros tenemos como un acuario, el acuario. El bañito es el oxígeno, vibra y Sí. suena re feo, weón. Estaba apagado, weón. No, o sea, no estaba funcionando eso. Y por la parte de la cocina, weón, hay como un hueco y eso queda roscuro, weón. Parece le puedo jurar por chuchito, weón, que yo vi una figura ahí agachada, weón, oscura. Marica, yo me tomé esa agua y me subí parboleones, weón, como si me fuera a perseguir. Me Pero encerré, weón. Y cuando. usted más bravito que después de ver una sombra de toma el agua y sale corriendo, huevón. Marica, es que, o sea, yo llegué re relajado, pues ahí estaba como medio oscuro, weón. Pues yo llegué y me la subí normal cuando es que yo, pues me volteaba a mirar para atrás. Y pues es el hueco que hay como a la mesa. Cuando es que hago como la figura y yo, uy, y me subo, me lo haber dicho, me la terminé re rápido y subo así. Cuando es que apenas me subí a meditación, parce, se escuchó que encendió el coso de los pescados, weón. El motor. Sí, o sea, el motor encendió y empezó a vibrar y yo, uy, gonorre. Y ya, pero ese, no. Y mi hermana, ella dice que es un niño, weón. Porque, por lo de los discos. Sí. Dice que es un niño porque se la pasa jugando con esa, weón. Pero cuando vino mi tía, ella dijo que era un señor. Y que los manes que habían vivido aquí antes, había una vieja que vino a hacer algo con tabaco, y usted sabe que el tabaco lo que hace traer es energías. Y ¿Hace que traer qué? trabajaron ¿Hace acá. traer qué? Hace traer energías, Ah, mientras que ellos ya, están. sí, ya. Y entonces, pues, empezó a que. Esos manes estaban que la vendían, pues, por las mismas razones. Porque la casa, por así decirlo, está como trabajada para hacerle daño al hombre de la casa.
En este caso, pues, por así decirlo, es como a mi papá. Y a mi papá también me contó una vez, hace rato, hace como más de un mes, que le había pasado lo mismo que yo, que iba a hacer un rezo y que parce tampoco pudo. Pero que ya di cuenta que a él sí como que le habían sacado el aire, weón, que no podía respirar. Y pues mi papá dijo que iba a conseguir como el número de un brujo, por así decirlo. Y puede creer, weón, que no tiene contacto con ese mal, weón. Parce, ¿y ustedes por qué siguen viviendo en esa casa, parce? Bueno, porque usted sabe que la situación del país es como el a miércoles y es para conseguir como un sitio medio bueno, por así decirlo. Ay, hermano, yo espero entonces que todo eso tenga un desenlace positivo, parce. Sí, y pues ya esa es mi historia, bueno, y todo sigue pasando, bueno, eso. Muchas Entonces, gracias. Eso es pura mentira, tu trabajo. Muchas gracias, weón. Me pegaste el huevón. Vos como que hablas mucho con el huevón. ¿Será también ese espíritu que se te metió en las cuerdas vocales o qué? Hey, Angelito, muchísimas gracias, papi. Muñe, La buena. dale, pa, Todo buenas bien, noches. papá, la buena. Esperen que ya Ey, vuelvo. Muñe, Muñe. Ya vuelvo. ¿Quién está Ya. hablando ahí? ¿Quién? Ey, Muñe, ya te dejé un mensaje en Insta. Listo, ya mismo. Ya, de hecho, en ese Quedó momentico iba a Muñe. revisar los mensajitos de Instagram, parce. Muñe, Ryan Muñe. Jefferson está. Quedó Muñe, ¿le puedo contar mi Muñe, historia? sí, cuéntame la historia de ustedes, pero espera un momentico. Primero voy a hacer un intermedio y me voy a ir en ese momentico para Instagram a ver qué historias me han copiado. Listo, esperen que ya vuelvo con ustedes. Me voy a mutear, ya vengo. Bueno, muchachos, vamos a leer algunas de las que me han escrito. Uy, papi, tengo un montón de mensajes, weón. Tengo un montón de mensajes, escuché ahí. Vamos a ver por aquí qué nos están escribiendo, mis amores, a ver. A ver, Tran. Esperen un momentico que estoy, me están cargando los mensajes. Y ya tengo por aquí. Uf, papi, hay mucho mensaje, cabrón. Hay mucho mensaje, mano. Hay un mensaje de una nena que dice, ¿dónde consigo un colombiano así? Lo va a decir, en Colombia. En Colombia, amor. A ver, vamos a ver, vamos a comenzar con uno de los mensajes. Dice, hola Muñe, mi historia es así, bien corta. Bueno, prácticamente mi tío trabajaba en la vía. Él tenía unos compañeros que eran así súper borrachos y un día decidieron hacerle una broma a los borrachos. Entonces ellos ya tenían una hora exacta de a qué hora regresaban ellos en la noche. Tenían planeado asustarlos disfrazados prácticamente del diablo para que se azararan. Se pararon frente a los borrachos tratando de asustarlos. Y uno de ellos dijo, yo no les tengo miedo a ustedes, yo le tengo miedo al que está detrás de ustedes. Se dieron la vuelta y oh sorpreso, se asoma un hombre con unos cachos. Y se desaparece así de la nada. Y fin. Muchas gracias, Brian, por tu historia. La verdad, yo tuve que agregar un montón de artículos, ¿no? Porque hay una muy mala reacción, Brian. Sin embargo, muchísimas gracias por haber compartido esa historia, mi amor. Besitos. Besitos, weón. Se me pegó el weón del rolo. A ver, vamos a leer otra por acá. Vamos a ver si esta está bien redactada, al menos, weón. Hay comas y hay dos puntos. Listo, sí. Venga, esta se puede leer, esta se puede leer. A ver. Esta nos la envía Giancarlos. Giancarlos dice, hola Muñe. Noches, mi hermano. Ando aquí en directo y te quería comentar una historia que de hace tiempo, pues de hace tiempo ya, que si las personas son creyentes y conocen de Colombia, entenderán. Yo soy de Buenaventura. Uy, Buenaventura recaliente, parce. Pues, yo soy de Buenaventura, un lugar donde no es común la brujería y la hechicería, pero igual es practicada por ciertas familias. Esa es la historia. Me encanta ese pelado como escribe. Bacano, bacano. Continuemos. Estábamos en una fiesta familiar. Pues unas tías del extranjero habían llegado a esta ciudad y esa fiesta se extendió hasta largas horas de la noche.
Había mucho alcohol y yo siendo menor, pues no pude beber. Pero los mayores estaban en su gran mayoría ebrios. Mi primo de en ese entonces unos 12 años sube al último piso de la casa y baja corriendo, frío y con la cara pálida. Y nos afirmaba haber visto a alguien de blanco caminando en el techo, que lo volteó a ver con una cara en estado de putrefacción. Nos alertó a todos los menores que estábamos en el cuarto y salimos al lugar de los mayores, donde le avisé a mi padre. Él en su pertenencia tenía un revólver 38. Lo toma y sube al último piso. No dice nada y escuchamos dos disparos. ¡Pra! ¡Pra! ¿Vieron cómo le meto los efectos de sonido? Vemos como del techo de la casa cae una gallina blanca con un tiro en una ala y un tiro en el pecho. Nos llamaron paranoicos y nadie le creía a mi primo. Bueno, resulta que días después de la celebración vemos como una señora ya mayor pasa X enfrente de la casa y nos pregunta si podía llevarse la gallina, según ella, con fines comestibles. En la casa se negaron porque tenía ya 2 días de estar muerta, aparte de que la bala estaba dentro aún. Ella insistió en llevársela y la familia, para no lidiar más con la señora, se la dio. Todo normal, hasta que una semana después, esta señora es anunciada por las noticias, donde dicen que murió de 2 disparos. Y sí, justo en donde le dieron a la gallina. Uy, gonorrea. Se sospechaba que la señora era una clase de bruja que ese día estaba rondando la casa para llevarse a alguno de nosotros, los niños, porque la mayoría no estábamos bautizados. Y también se dice que fue una clase de brujería, pues mi familia es un poco envidiada en la ciudad. ¡Qué buena historia, Giancarlos, huevón! ¡Qué chimba de redacción, mi hermano! O sea, la hiciste. Chimba de historia, buena redacción, bastante creíble. Y les voy a decir por qué. Uy, gonorrea, me dice, Les voy a contar una historia yo, muchachos. Resulta que una vez yo me monté a un taxi, ¿no? Yo había salido de licencia del servicio militar y se me habían acabado los días de licencia, entonces tenía que volver a la base. Yo cogí un taxi, de esos taxis que uno comparte con varias personas que los llevan a uno muy lejos. Eso, o sea, que uno paga un poquito caro, no muy caro, uno paga un poquito caro, un poquito más que lo que cobra un bus, pero uno se va con otras personas que también van como para esos sectores. Entonces yo cogí, me monté en el taxi y el taxi se llenó. Si me puedes mandar el link de la noticia, te lo agradecería, Giancarlos. Bien, ahí el dato que me están diciendo en el chat. Imagínense que yo me monté en el taxi y arrancamos pues normal. El man fue y llevó a toda la gente a donde tenían que ir y me dijo, ¿vos para dónde vas? Y yo le dije, hermano, yo voy para la base militar. Entonces el man me dijo, ah, ¿vos sos soldado? Y yo le dije, ah, sí. Ve, yo también fui soldado, me dijo el taxista. Yo también, y era un man que hablaba, papi, no hace una nea que una, no, un señor parce con chimba de léxico, o sea, se expresaba bacano y era muy amable, demasiado amable. El señor llega y me cuenta, pues me dice, ay, yo también fui soldado, yo fui soldado como por 12 años. Pero ya me retiré. Y yo, qué bacano, hermano. Entonces, esa gente tiene pues 12 años y taxista. O sea, un soldado de por sí tiene muchas historias. Y un taxista de por sí tiene un montón de historias. Entonces, el man me empezó a hablar de cuando él fue soldado. Cuando él estuvo allá en el monte. Porque él fue soldado de monte. A él lo mandaban a patrullar. Entonces, me empezó a contar. Por esa época era que le estaba pasando lo del parcero mío de la bruja. ¿Recuerdan que yo les conté a ustedes que yo tenía un parcero allá en la Fuerza Aérea que se le estaba montando una bruja y que una vez nosotros pudimos como observar algo que pasó y que se le quitamos la bruja encima y toda la vaina? Resulta que el taxista comenzó a contarme que yo le conté eso y él me contó y me dijo, a mí una vez me pasó algo muy extraño en el monte. Imagínate que nosotros teníamos un cabo que nos decía que una bruja lo molestaba y lo molestaba, que todos los días se le montaba encima y que no lo dejaba dormir. Y me cuenta el taxista, me dice, y todos los días él se levantaba y usted lo veía demacrado, con meras orejas y arañado en la espalda. Entonces,
Me contó que una vez el cabo le dijo, supongamos que el man se llamaba, tenía apellido Caicedo, ¿no? Yo no recuerdo el apellido en realidad. Le decía, le dijo, Caicedo, necesito que me haga un favor. Necesito que usted me cuide el sueño el día de hoy. Coja las balas, es decir, los cartuchos, eso le dicen cartuchos. Coja las balas, les digo balas para que ustedes entiendan. Coja las balas y hágales una cruz. Una cruz como pues de una cruz cristiana, ¿no? Hágales una cruz en la punta, si puede. Trin, una cruz en la punta. Y cuídeme el sueño. Es decir, métase a la carpa conmigo, que es como un toldillo, métase a la carpa conmigo y usted me va a cuidar el sueño. Si usted ve que yo comienzo a comportarme mal, o usted ve una sombra, o cualquier cosa sospechosa, dispárele. Entonces Caicedo se quedó toda la noche, parce, ahí cuidándole el sueño, huevón. Y que en un de un momento a otro el cabo empezó así como... Empezó así como muy raro. Y que vio algo así como una sombra dentro del toldillo, tan como una sombra. Entonces él se azaró. Que él cargó el fusil, huevón. Y que cerró los ojos y empezó a hacer una oración, como un Padre Nuestro. Yo no sé qué oración, porque es que la historia fue hace mucho tiempo, eso fue como en el 2011. Pero que empezó a hacer una oración, que se tapó los ojos y empezó, Padre Nuestro que estás en los cielos, da, 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 y que al final dijo, por favor, haz que esta bala llegue al objetivo donde tiene que llegar, y que el man hizo un disparo, ¡plah! Que hizo un disparo hacia la loca, él no, o sea, él no apuntó así, sino que él cerró los ojos, hizo la oración, y dijo que por favor esta bala, ¿qué tal? ¡Pum! Hizo un disparo así, así, aleatorio, random, y se levantó el cabo. Se levantó el cabo y le dijo, Caicedo, parce, muchas gracias, huevón. Me quitaste la bruja de encima, que yo no sé qué. Entonces el man, que todos estaban paniqueados hasta la chimba. Entonces recogieron todo, era de noche todavía, recogieron todo y se fueron, se desplazaron, porque como él hizo un disparo y estaban en el monte, tenían que moverse del lugar, porque si la guerrilla estaba cerca, pues obviamente ellos pudieron haber escuchado, desplazarse donde estaban y meterles una matada a la hijueputa. Entonces recogieron todo. Y se fueron a desplazarse en medio de la noche, a desplazarse. Plum, plum. Entonces empezaron en el bosque, pues en el monte, empezaron a caminar pa, 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 para buscar un nuevo lugar en donde volver a poner pues todo y dormir y descansar hasta el otro día. Resulta que mientras estaban caminando en el bosque, me dice Caicedo, que era el taxista, me dice, ve, nosotros mientras estamos caminando encontramos una casita. Una casita parce ahí en la nada, o sea, una casita en la nada. Y que cuando ellos pasaron por ahí, había una viejita. Él me dice, ¿sabe qué, parce? Era una señora muy, muy viejita, demasiado viejita, vestida de blanco y con el cabello blanco, pues así, todo blanco. Y que tenía una herida de bala en el pecho, huevón. Que la cucha tenía una herida de bala en el pecho. Imagínense ustedes, la señora viviendo en la nada. Que Caicedo vio a la señora. Cuando vio a la señora, él no dijo, ay, la bruja, no. Él vio a la señora ensangrentada y fue a prestarle los primeros auxilios, obviamente. Y que cuando llegó a prestarle los primeros auxilios, la señora no se dejó, weón. Que no, que no, que suélteme, que suélteme. Y tenía una herida de bala en el pecho. Ahora, ¿cómo saber si eso es verdad o es mentira? No sé. Yo les cuento lo que a mí el taxista me contó. Y para mí tiene credibilidad porque el man no era un señor como una nea, así me hago entender. Era un man que se expresaba bien y transmitía como confianza. Entonces pille la historia que acabo de contar Jan, que el cucho le metió con el 38 le metió dos tiros a una gallina y resulta que a los días apareció una señora, que era la que había ido a reclamar la gallina, había aparecido muerta con dos tiros básicamente en el mismo lugar en donde el papá se los había metido a la gallina. Por eso fue que me acordé de la historia, porque hace muchísimo rato yo no me acordaba de eso, mano, a lo bien, se los juro. Se los juro. Mera vuelta esas cosas, parce, a lo bien.
Es que es como las historias que nos contó Munra, como la historia que nos contó Munra de que lo cogieron de los pies y que mientras estaba durmiendo allá en el monte y que lo iban a pasar por una reja, huevón. Eso también, parce. Esa ya la había contado Braulio. Yo ya había contado esa historia. No te creo. Lo de las brujas representa mucho con los soldados, ¿sí o qué? Lo he escuchado mucho. Papi, sí, a esa gente le pasan muchas cosas. Como que se enamoran demasiado de los soldados, huevón. Yo la verdad no te sabría decir. Bueno, vamos a ver otra historia aquí. Vamos a leer otra historia así. Ojalá esté bien redactado. Yo aprecio tanto la gente que escribe bien, huevón. Vamos a leer esta historia de María José, que está diciendo, léeme o me piro, hijo de puta, básicamente, ¿no? María José nos escribe. Pongamos musiquita de suspenso de fondo. María José nos escribe una historia. Dice: nosotros antes vivíamos en una casa que tenía 3 pisos. No sabíamos nada de la gente que vivía antes que nosotros, pues en el mismo lugar. Hasta que empezaron a llegar un montón de gente que dice que se les dejaba, que si les dejaba buscar la guaca que había. Y todos como, what the fuck, obvio no. Nosotros ni siquiera sabíamos y pues obvio no los íbamos a dejar entrar. Y seguía llegando gente hasta que nos dio por preguntar y pasa que la vieja que vivía ahí la mataron porque vendía vicio. Y la vieja como que había guardado un mero montón de cosas por ahí en la casa. Cuando empezó a pasar eso, pues mi mamá nos empezó a decir que ella sí había sentido como cosas raras, pero que no nos quería asustar tampoco. ¿Cómo es que al otro día encerraron a mis hermanos en una pieza y sáquelos pues de ahí? Tocó llamar a un cerrajero para que quitara la chapa porque no se podía. Pero después de eso no volvió a pasar nada. Hasta unos meses después que yo empecé a sentir como que me respiraban en la oreja. Y seguí con ese sentimiento, con la sensación como 15 noches más. El problema es que seguía viniendo gente a la casa a preguntar que si podían entrar por la huaca. Y entre más gente iba, más cosas pasaban. Otra vez mamá pensó que papá había llegado del trabajo porque por las escaleras se escuchaban los pasos. Pues no, papá no había llegado. Tanto que mamá dice que ella veía a la vieja señalando la guaca, marica. Nos tocó irnos de esa casa. Y ya, esa es mi historia. Yo mañana tengo que madrugar a la universidad y véame. Majo, muchísimas gracias por tu historia, mi amor. Está bacana. Está una chimba y se me asemeja mucho a las historias que contó. Yo creo que la primera versión que hicimos de historias por Discord, recuerdan que hubo un parcero que nos contó que se habían pasado por una casa y como que también había algo enterrado y que el espíritu como que no podía descansar en paz hasta que encontraran eso que estaba escondido. De hecho, por eso fue que yo le pregunté eso a Roy, que por qué los espíritus quedaban en pena cuando dejaban algo enterrado o algo guardado. Y pues Roy nos hizo una especie de explicación en cuanto a eso. Dicen por acá en el chat, Majo, no sé si les quiera responder. Dicen por ahí en el chat que ustedes, ¿por qué no buscaron esa guaca? ¿Por qué no? Es que iba al vicio. Es que lo último de la universidad fue muy aterrador. yo no sé, ustedes hubieran buscado la guaca. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Buscarían la guaca? ¿O ustedes también optan por pasarse de casa? Porque es que, parce, tienen que entender algo, y es que pille que ellos ya les empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, les caminaban en la casa, a los hermanitos los dejaron encerrados en una habitación, entonces la vuelta se pone ya pesada. Pero, pues mira que la mamá de Majo miraba, pues podía ver el espíritu de la vieja que le señalaba el lugar donde se encontraba la guaca. La gente está diciendo, sí, yo la busco, obvio. Por ahí gente también dice, no, la chimba. Andrés Rivas dice, plata es plata, ¿cómo te digo? ¿Fico o qué? El fico del terror. Yo no toco una guaca. Eso casi siempre está embrujado para el que la encuentre. Es que se supone, en teoría, que los espíritus guaqueros o los que protegen las guacas solo se la muestran a personas con un corazón noble, un corazón puro, algo así. Y que si la llega a encontrar alguien que no posee ese corazón, le pone como una especie de pruebas
pruebas raras, ¿no? Pruebas raras donde esa persona puede perder la vida. Lo que vos estás diciendo es verdad. Dice Joseph, la guaca no se le presenta a cualquiera. Molestan a las personas que son malintencionadas. Y da igual, esconde la guaca. Joseph, básicamente lo que acaba de decir, que chimba papi, muchas gracias. Es que la piel se pone verde. ¿Qué es una guaca? Bueno, para todos los que no sean de Colombia, una guaca es como cosas de muchísimo valor enterradas. Eso es una guaca. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero hay gente que se dedica literalmente a eso. Se llaman guaqueros. Vamos a buscarlo, pilla. Vamos a buscarlo en YouTube a ver si vemos algún videito de guaqueros. Son gente que se dedica... Uy, mira, qué chimba directo el del Muñe. Es gente que se dedica a buscar guacas y viven de eso. A ver, guaqueros. En Colombia, vea, guaqueros. Pille. Lo que pasa es que, lo que les dije, las guacas no se le presentan a cualquier persona. Pille, vea, destapando un entierro indígena. El guaquero de Finlandia, Quindío. El secreto del guaquero. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dicen acá. Nos encontramos en Betania, Antioquia. Betania es tierra fría, gonorrea, tierra lechera. Por ahí hay un montón de vacas. Es muy bonito, eso por ahí es muy bonito. Hemos venido en la búsqueda de un tesoro, obviamente por el referente que alguien nos otorgó. Nos dice que realmente pues, en este lugar hay algo. No vamos a decir el nombre de la vereda, ni mucho menos por seguridad. Ya sabes que estamos en Betania, en la casa de don Eduardo. Entonces, bueno, vamos a mirar. Hay que tener varias cosas claras para identificar cuando en una casa hay un entierro, una guaca o algo por el estilo. Ojito, porque este man se ve que se dedica a eso. El Miguelón dice, busque acerca de las guacas de los indios bolos. Ellos escondían esmeraldas y oro. Pero cada persona que ha encontrado una guaca de esas ha muerto trágicamente. Ay, marica, la cámara mía está tapando. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Sí. Mala mía. Qué pena con ustedes, mis amores. Ya ahí. Pongamos esto acá. Ya. Qué pena con ustedes. Muy importante conocer la versión, la historia que haya, como para poder confirmar realmente ciertas cosas. La primera de ellas, don Eduardo nos cuenta que en un determinado lugar de este espacio han podido evidenciar la luz, una luz algo difusa, una luz tirando más bien a roja, en cierto modo. Ojito, porque se supone que cuando un espíritu o una guaca se presenta, es una luz que alumbra justo encima de donde se encuentra la guaca. Y nos menciona que han podido detectar, en cierto modo, alguien ha podido ver el espíritu de una persona. Correcto. Bueno, estamos en el lugar, enseguida vamos a empezar a proceder y nos vamos a dar cuenta si realmente en este lugar hay algo, sí o no. Para ello vamos a utilizar varillas de radiestesia. Considero nuevamente que son los elementos óptimos para este tipo de trabajos. La gente hoy en día compra georradares que valen millones de pesos, sabiendo que un georradar, los he dicho en veces anteriores, lo pueden quemar, lo pueden confundir. Entonces, son herramientas. Dani dice, en Honduras le llaman botijas y le salen más a las personas sarcas. Si quiere le cuento por Instagram un poco, hágale, manda eso papi. Muy sanas, son herramientas muy limpias, lo que son las varillas de radiestesia. Entonces, a continuación les vamos a mostrar cómo funcionan estas varillas. Bueno, en este momento estoy con mi compañero Felipe, que es la persona que me acompaña en estos procesos. Es la persona que me sirve de igual manera de canalizador con entidades y todo lo demás. Y a la vez nos va a servir también para tener contacto con entidades o espíritus que se encuentren en un determinado lugar. Muy bien, en este momento vamos a poner a funcionar las varillas de radiestesia. Espero que tengan la oportunidad de ver. En este momento voy a mover las varillas yo mismo para mostrarles cuáles son las reacciones que van a tener unas varillas de radiestesia. Entonces, como pueden ver, la positiva tiene un yodo. Y la negativa, pues la pueden ver que está limpia, no tiene absolutamente nada, ¿ok? Entonces, tanto las varillas que tiene Felipe como las que tengo yo, obviamente, pues están fabricadas de la misma manera. Entonces, listo. Por ejemplo, aquí no vamos a permitir que nada funcione, simple y llanamente yo mismo voy a ser el que va a permitir que las varillas se muevan con el ánimo de mostrarles a ustedes cómo funcionan estos elementos. Bueno, entonces las varillas de radiestesia van a hacer lo siguiente. Tienen una función de que podrían hacer esta movención, que nos indican que debajo hay una cavidad, un hueco, pudo haber sido
de una caleta, puede haber sido de un pozo, puede ser que... Uy, parce, eso está muy interesante. Yo no sabía que así encontraban las huacas. Yo no tenía ni idea. ¿Y saben qué? Es un buen momento para pedirles a ustedes que den su like. Su like. Porque si no le dan like, ¿saben qué? Probablemente esta noche se les aparezca algo y no una huaca precisamente. De cierto modo, también hubo una cueva o algo por el estilo, ¿correcto? Muy bien. Está el otro aspecto donde se pueden levantar. Cuando hacen esta movención nos está indicando que lo que estamos buscando está detrás de Felipe o está detrás de mí, ¿correcto? Entonces en ese caso tendríamos que girar. Cuando llegamos, cuando hacen esta movención, sea hacia allá o sea hacia allá, nos está indicando que es la dirección a donde se encuentra, obviamente, lo que estamos buscando también, ¿correcto? En este momento, como ya sabemos que acá ya hay algo, ¿correcto? Van a ver ustedes las varillas como solas van a comenzar a funcionar. Muy bien. Ahora estamos haciendo ahora sí escaneo de tesoro. ¿Qué quiere decir? Que ahora las varillas nos van a indicar, pueden ver mis manos cómo están de suelta. ¡Ay, gonorrea! Espera, mira, mira, mira. De tesoro. ¿Qué quiere decir? Que ahora las varillas nos van a indicar, pueden ver mis manos cómo están de sueltas. Y ven las varillas cómo nos comienzan a jalar, diciéndonos que está hacia el lugar de abajo. Nuevamente vamos a repetir el ejercicio. Por favor, verifiquen bien las manos, que yo no las estoy moviendo. Las personas... Vamos a ver si esto es mierda, vamos a ver si esto es mierda. Que saben manejar radiestesia se van a dar cuenta que esto es totalmente verídico, las de Felipe, y ven cómo... A ver. Se van a dar cuenta que esto es totalmente verídico, las de Felipe, y ven cómo las varillas mismas jalan. Quiere decir que nos están llevando al lugar donde se encuentra el tesoro, correcto. Nosotros nos vamos a ubicar justamente en el lugar donde está y van a ver allí cómo las varillas tienen esa posibilidad de cruzarse e indicando que ese es el lugar preciso. Muy bien. Ok, acá nos hemos acercado otro poco. Las varillas nos están indicando que debemos corrernos un poco más hacia allá. Ojito, porque a pesar de que él no, a ver, a pesar de que él no haga este movimiento, pues con solamente tenerlo así y empujarla, pues la varilla, al tener aquí como la unión, con solamente usted empujarla ya va a tomar alguna dirección. Pero a ver, sigamos viendo el video, a ver qué vemos, listo. En este momento pueden ver las varillas. Venga, esto sí está raro, esto sí está raro. Miren, 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 miren la parte de las manos y esas vainas. Ojito, porque este movimiento sí está extraño. En este momento pueden ver las varillas cómo se cruzan, donde me están indicando que este es el lugar ideal. Quiere decir, este sí está raro, este sí está raro. ¿Para qué vamos a hablar mierda? En este momento pueden ver las varillas cómo se cruzan, donde me están indicando que este es el lugar ideal. Quiere decir que este es el lugar donde se encuentra el tesoro, la guaca o lo que usted quiera, ¿correcto? Nuevamente vamos a colocar las varillas, aprecien cómo funcionan, tenemos las manos casi sueltas y van a ver cómo se cruzan prácticamente ellas solas. Ahí se nos caen las varillas porque obviamente las tenemos muy sueltas porque no queremos que piensen que es un truco nuestro, ni mucho menos. Ahora vamos a tratarlas, Felipe, coger un poquitico más fuertecito de manera que no se nos vayan a caer para que la gente aprecie realmente cómo se mueve. Correcto. Que ven que no le estamos haciendo fuerza de ninguna índole y que así... Correcto. Que ven que no le estamos haciendo fuerza de ninguna índole y que así es que se cruzan. Hombre, yo veo algo raro ahí, la verdad. Dice el F, Muñe, la bebé en mi casa anda llorando fuerte y lleva muchas noches que mantiene llorando, pero siempre es en la noche. Ay, hermanito, donate algo a ver si de pronto deja de llorar. No, mentiras, papi, ahí sí ni idea, yo de bebés no conozco absolutamente nada. Así funcionan las varillas de radiestesia, no inviertan en georradares. Los georradares mortifican y perturban a los espíritus, entonces es mucho mejor cuando se trabaja con elementos como esto, péndulos o cosas por el estilo. Bueno, así caducamos. No van a desenterrar. Hoy nuestro trabajo en Betania. Motivos: en primer lugar, el estado del tiempo está un poco complicado, está tronando en estos momentos. Y no es bueno de que cuando esté tronando ni esté lloviendo, utilizar
ningún tipo para utilizar y buscar guacas, ni entierro ni nada de eso. Entonces, por eso vamos a caducar ya nuestro proceso y lo vamos a dejar así. Un paisaje muy bonito, agradecemos a esa venta, el organizando. Ay, pero este piro, ¿por qué no sacó las cosas? ¡Qué rabia, huevón! Es que toca que le den de comer al bebé, marica. Ey, parce, muy bacano. Yo no tenía ni idea acerca de eso. Pero pues bueno, ya vieron, vea, vea. Geolocator Germany Real. El mejor detector de tesoros. Ah, pille, aquí ya cogieron una guaca. Aquí ya cogieron una guaca. Vaya, vaya, vaya. Papi, es que hay gente que se dedica a esto. Esa es la profesión de esa gente. Y viven de esto, desenterrando tesoros, que son guacas, pues, y lo hacen todo de esa manera como esotérica. Ah, que es que el de esa finca dijo que él veía una luz aquí al ladito de este árbol. Eso es una guaca. Y les llega, pille. Queridos amigos, háblele a mi gente porque mi gente quiere escuchar. ¿Te quiero tomar fotos? Pues tomémoslo de ahí, tómala ahí el teléfono y nos vamos a mandar los videos, ¿no? Dice por aquí Alexander Muñe, mi tío habla con el espíritu antes de desenterrar la guaca. Uy, parce, qué chimba. ¿O tú lo subes a...? Sí, yo lo subo a YouTube. Yo lo subo a YouTube. Sí. Cámbiate. No, con el patapar. Con cuidado, amigo, con cuidado porque la daña, porque esas garritas de tener 500, 600 años están ahí o más. Con cuidado, con cuidado. Primera, otra. Sí, sí, vale. No, no está tan profundo. Necesita con mucho cuidado. Doctor German. German. Cuidado, cuidado. Germán, con mucho cuidado. Por dentro. Está pegadísimo. Uy, casi que no la saco. Empezaba a mirar qué tiene adentro. O la sacamos acá y miramos acá qué tiene adentro. Sí, la podemos mirar. Que la mire el doctor con las propias manos lo que tiene. Bueno. Doctor, ¿qué podemos ver? ¿Con qué fue sacado esa ollita, doctor? Con el Geolocato German. German. Ah, no, pero eso es pura propaganda. No, eso es pura propaganda, papi, vea. Germany Detector. Están vendiendo ellos básicamente eso, huevón. Ah, no. Bueno, querido mío. De todas maneras, veamos qué sacan. Lo vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Aquí, 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 aquí. Que tengan la agüita para lavarla. No, espectacular, la verdad. Está muy linda. No, podemos ilusionar. Así como puede tener algo adentro, puede que no tenga nada, pero vamos sí, a mirar acá. Sí, ¿no? No, señor. Que también puede contener oro el barro. Sí, pero no te digo. Echémoslo acá, venga. Aquí, venga, aquí. Hagamos acá, entonces, hermano, hagamos acá, manito. O sea, no se puede perder porque... Eche el barro a un lado. Échelo a un ladito. ¿Sí? Échelo acá. Sí, échelo acá. Tranquilo. ¿Aquí? Que... Échelo ahí. Échelo ahí. Que el barro puede tener oro también. Usted es el que tiene que mirar bien. Porque usted fue el que nos contrató. ¿Cómo? Espérate que se traigan agua. Que se siento ahí algo, pero no sé. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Espérate un momento, espérate. Dijeron, amigo, que el video no puede durar tanto. Tráete la agüita, rápido. Germany es uno de las máquinas más poderosas que pueda tener la... ¿Qué es eso? Una piedrita. ¿Qué es eso? ¿Una piedrita? Échale. Uy, esta piedra tiene un filo muy bonito. Mira que debe ver que hay algo allá adentro, pero si no sé, es una piedra. Tiene que... Aquí hay una piedra grande, pero no sé. Sí, qué... sí puede ser. Se parece... ¡Ay, míralo, míralo! ¡Ay, qué hermosísimo! ¡Los muñequitos de oro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mire, mire, mire! ¡Amigos! ¡Majo, mi amor! Muchísimas gracias por esos 1.900 pesos, baby. I love you. Ve, Montoyita ya está enamorada de vos, mira. Pero, bájela, bájela, bájela. Muéstrala, no, carita, eso se puede estar siendo verdad. Yo estoy pillando, eso es lo que estoy pillando yo en ese momentico, brother. Eso puede estar siendo verdad. Ay, qué hermosura. Mire, mire. Esto es un muñeco de oro que hay dentro de... Mírelo, mírelo. Demostrémoslo bien de frente, amigo. Echale agua y te lo va a tomar. ¡Sáquen ahí, güey, puta, hombre! Queremos verlo. Cuidado, es un, como una figura hecha en oro. Sí. Espérate. ¿Pero qué es esto? No, no, pero... ¿Qué más es? Ah, ¿es un muñequito? Sí, no, que lo volteé la cara. Es un muñequito en oro, es un muñequito en oro. Sáquelo, amigo, sáquelo. ¿Será que quedó pegado adentro? ¿Lo hicieron adentro? Pues parece que... Déjalo, pues con cuidado. Ah, tenemos que reventar la joya. La olla tenemos que reventarla. La olla no puede dañar. Cuidado. No, espérate que aquí va saliendo, cositas. Está tan lleno. Pero qué son esas cositas. Que puede ser cositas, sí, que puede ser en oro. Hay que tener cuidado. Ojo, que ellos también guardaban esmeraldas y diamantes, ¿oyó? Para que sepan de una vez. Ay, qué hermosura. Voltea lo que quede frente.
Miremosla adentro, miremosla adentro, que queremos que lo demás tocado cortar el video. Más agüita. Miremosla adentro. Miremosla adentro, amigo. ¿Cómo ves? No lo vayan a empañar, cuidado. Miremosla adentro. Venga, quiero mirarlo adentro, amigo. Si no, no lo van a sacar, déjelo adentro. Sí, porque es que, porque es que lo pueden haber hecho adentro. Adentro, sí, señor. Aquí la ¡quebrada la olla, hombre! ¡Quebrada y hueputa! La carita que tiene. Mira cómo se ve. Ahí en la foto, que en el video se ve mejor. Quíralo, pero, lo. Él sale, yo creo. ¡Ay, tiene la cara un león! Es un león. Es un león, ve. Ven, ven, le lavamos nuevamente. ¡Ay, sí, hueón! ¿Lo sacaron? Sí, no, sí, no, amigo, no, no, como que lo hicieron ahí dentro, amigo. No, 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 no lo va a sacar. Ay, lo sacó. Cuidado. No, no, no lo va a sacar, no. Lo hicieron adentro. No lo vaya a partir porque. No, va a tener dos suavecitos a ver si de pronto tiene la forma. Que... Pero por lo menos. No es un león. Es una muchacha. Es una indígena. Es una indígena. Ay, señor bendito. Es una leona. Es una indígena, ve, tiene el arito en la caniguera. Ay, qué hermosura. Muéstrame cerquita, amigo. Muéstrame cerquita, quédate quieto. Tiene la caniguera, mira. Mírelo, amigo. Ahí está. Y tiene las manos como unas conguitas. Es en puro oro. Sí. Esto es puro oro, amigo. Sí, es oro. Uy, qué hermosura. No, y mira la figura que tiene. Pa. Atrás tiene una canastica. Mira, espectacular, mira. Ella atrás tiene hermoso. Ahí tiene una canastica. Ahí lo tenían. Germany Detector. Vamos a ver qué tiene esa gente aquí subida. Ah, esa es la maquinita, mira. Mira, mira, mira. Esa es la maquinita. Te mando un saludo, mi hermano, de aquí de República Dominicana. Ya aquí voy a... a funcionar mi Germany Plus. Voy ahora para esta loma, para acá, a buscar, supuestamente dedicar un entierro, que enterraban dinero los viejos tiempo atrás, tú me entiendes, con motivo a la seguridad de ellos. Voy ahora a probar la Germany, a ver qué tal podemos hacer un hallazgo por aquí. Uy, no sé, pero los colores, a mí los colores de ese aparato no me dan como mucha confianza, para serle sincero. Tan raro, okay. Weón, velo. Uy, eso está muy mal diseñado, pa. Muy mal diseñado. Yo no sé, a mí no me... ¿Cuánto puede valer eso? Un promedio, claro. Amor, vea, eso es... Deme un momentico, por favor, ¿sí? Para los que se están preguntando cuánto puede costar esa figurita de oro que encontraron, parce, eso es muy caro. Eso, a ver, primero, el oro de por sí es un metal muy caro, muy caro. Y segundo, cuando son figuras así de tantos años de antigüedad y con tanta historia, el valor se dispara, pum. Es decir, digamos que en oro, digamos que solamente pesando esa figurita de oro, podríamos decir un ejemplo que podría costar 3 millones de pesos porque, pues por el oro, ¿no? Por el peso del oro. Digamos, eso es hipotéticamente 3 millones de pesos. Pero el hecho de que sea una figurita indígena de hace muchísimos años, puede que eso termine costando, que pase de costar 3 millones de pesos a costar, yo qué sé, 54 millones de pesos, por ejemplo. Es un ejemplo, hipotéticamente, simplemente quiero hacerles como la dimensión, como para que ustedes se hagan una idea más o menos de por qué es que la silla se movió, obviamente chimbo, porque yo me paré, obvio. Dice por aquí Carlos Londoño, no, yo creo que más, no, por eso les digo, es hipotético, por eso les estoy diciendo, o sea, solamente en oro, como metal, el oro puede costar como 3 millones, esa cantidad, pero lo que sea una figurita y ese tipo de vainas, 54 millones, 60, 70 millones, por eso es que esta gente se dedica a encontrar guacas, porque es un negocio muy lucrativo, demasiado lucrativo, es solo por eso. Dice Emir Muñechimbo, es como aquí en México, según el arco iris trae dinero al final. Ah, lo de los duendes, pero eso es un cuento irlandés, huevón. Eso no es de México. Sí, pero estoy trabajando. Dice por acá Santiago Duarte, más de 50 millones y más, si es de esas épocas antiguas, se valorizan en millones, pero depende también la época, entre más viejo y más conocido, mejor. Sí, eso es verdad, parce. Por eso es que esta gente se dedica literalmente a buscar guacas. Entonces ellos los llaman, porque, a ver, supongamos que usted es dueño de una finca, usted tiene una finquita por allá en un pueblo lejísimos, y usted empieza a ver un montón de cosas raras y usted le dice, eso es una guaca.
buscar una huaca tiene sus vainas. No es como, ay, sí, voy a ir a buscarla. No, eso tiene como sus cositas. Además de que ya, como ya les expliqué, se supone, según los cuentos, que esto solo se le presenta como a las personas de un corazón noble o cosas así. Entonces esa gente, como no sabe, pues primero, quieren quitarse la molesta como de ese espanto o ese espectro que se está apareciendo en sus terrenos, porque tiene miedo, su familia tiene miedo, bla, bla, bla. Entonces recurren a alguien que sepa del tema y pues terminan con gente como esta persona, esa gente que es que Germanía Tector, que son los que encontraron esta figurita en esa vasija de barro. De hecho, él mismo ahí dice, pilas, no, hágale usted, que usted fue el que nos contrató. El Cuchito, además, que fue el que los contrató, porque estaba viendo ese tipo de cosas en la vaina. Vaina, me salió la leche como leche cortada. Oh, Dios mío. Dice Sebastián Orrego, vale 15 palos esa máquina para detectar esas cosas. Uy, no, qué exageración, weón. Pero qué exagerado, hostia. Dice Miguel Muñe, mi mamá me contó que el abuelo de ella soñó con una huaca detrás de la casa de él y buscó y efectivamente estaba en un árbol detrás de la casa. ¿Y qué encontraron, parce? ¿Y qué fue lo que encontraron? A ver, leamos por aquí otro testimonio de vida. Ok, tenemos por aquí a Samuel Zapata. Samuel Zapata nos envía esta historia. Pongamos música de misterio de fondo. Ricolino, delicioso. Y leamos esta historia, muchachos. Dice: buenas, señor Muñe. Esta historia no es mía, pero es de mi abuela. Mi abuela antes vivía con una prima que ya está muerta. Mi abuela era muy apegada a ella. Mi prima murió y pues para mi abuela fue muy difícil, porque se la pasaba llorando por ella. Una vez había soñado con mi prima. Le decía que ella estaba bien y que no llorara más por ella. Que todo bien, que todo estaba muy bien. Pasó un tiempo y mi abuela estaba en la cocina con mi abuelito. Mi abuelo iba a subir al cuarto de él y mi abuela le dijo que no la dejara sola. Él no la escuchó y ya estaba subiendo las escaleras. Mi abuela estaba sentada en el comedor y de repente el vaso donde ella estaba tomando agua se alzó y bajó levemente. Estaba tan asustada que llamó a mi abuelo y le dijo que... Uy, mano, eso está tan... Samuel, eso está tan mal redactado. En fin, la vuelta, según lo que nos dice aquí Samuelito, en su mala redacción, tenés que aprender a copiar con comas, huevón. Básicamente es que la abuelita estaba tomando agua, el abuelito se fue, la dejó sola y el vaso donde estaba tomando se levantó y volvió a bajar y que ella pues se relajó porque sentía que era la prima, la nena que se había muerto, pues así lo sentía ella. Vamos a ver si alguien del Discord nos quiere iluminar antes de que cerremos el streaming. Y venga, es muy importante, mis amores, recuerden por favor dejar su like aquí en el streaming, denle click ahí a la manito que está así, chis, y ya, dejen su likecito, mi amor, eso ayuda un montón. Y si no te has suscrito al canal, pues lo haces, cabrón. A ver, hola, mis amores, toda la gente que está en el Discord, ¿alguno de ustedes quiere contar una historia? Corferias, ¿quién? A ver, Muñe, yo. ¿Quién está hablando, parce? DPI. DPI Insano, listo, papi, contanos tu historia, mi amor. Bueno, yo tengo 15 años, el 19 de mayo cumplo 16, ¿sí? Sí, ¿sabes? Bueno, entonces, pues yo una vez estaba, yo no vivía con mi mamá, yo vivía con mi abuela. Entonces hubo una noche que yo peleé con mi abuela y me dio por ir a dormir con ella. Entonces, pues yo estaba en el cuarto con ella y pues yo estaba en una tablet. Como estaba al lado, en la misma. Y... Se te está yendo el internet, a ver, espera, ¿estabas en una tablet y qué? Entonces yo estaba en una tablet y ella estaba al lado mío, ¿sí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, mi amor, ahí sí. Entonces ella estaba al lado mío y yo sentía que como que se movía, pero pues no le puse atención. Y así pasó como por media hora, hasta que yo me volteé, pero o sea, yo la veía dormida. Entonces de un momento a otro yo seguí jugando y ya después ella pegó un grito.
Entonces ella gritó Sebastián, que es como me llamo yo. Pero así asustada y se sentó y todo. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y entonces llegó y me dijo, no, o sea, al otro día, pero pues, o sea, no puse atención. Hablar. Al otro día ella me contó que mientras ella estaba durmiendo, ella sintió que alguien se le subió en el pecho y no la dejaba mover ni hablar. Y que había una sombra también en la puerta, como tipo un tipo de brujo. O sea, ella, o sea, eso es básicamente como, pues, lo que se presenta como una parálisis del sueño, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces ella no se podía mover, pero podía ver y veía una sombra en la puerta de la habitación. En la puerta de la habitación había una sombra. Ajá. ¿Y qué? Y entonces había una sombra y ella me contaba que esa sombra se iba acercando hacia ella. Ajá. Y que, y entonces que se acercó hacia ella y le tenía el pecho, le tuvo el pecho. Sí. Y ella no podía hablar, y así como dijo hace un rato un man de Bogotá que yo estaba escuchando, que no podía rezar, o sea, no podía rezar ni nada. Sí. Y unos días después, ella volvió a ver esa sombra mientras estaba en el baño, ella iba bajando hacia el baño, como hacia un San Juan que hay ahí, que es como el baño que dan un, como al lado de un balcón. Sí. Y entonces ahí en ese balcón volvió a ver la misma sombra. Y pues eso fue lo que me dijo ella y pues... ¿Nunca supieron quién era de pronto, o si había muerto alguien ahí o algo así? Ella contrató como una especie de padre y el padre le dijo... O sea, el padre fue a la casa y en sí había un peluche de mono que le había regalado un ex de ella, y él se fue para España. Y el padre le dijo que en ese mono había como brujería. ¡Ah, no jodas, gonorrea! Sí, en ese mono había tipo de brujería y que ese mono tenía que botarlo o hacer. ¿O qué? ¿Votarlo qué? ¿Votarlo o qué? O hacerle un rezo. Ajá. ¿Y ella optó por cuál decisión? No, ella optó por votarlo. Uy, mano. Y pues el padre había dicho que eso era que le habían hecho un tipo de brujería a ella. Sí, sabes. Porque hubo un tiempo también que le fue muy mal, no conseguía trabajo, estuvo en una... O sea, estuvo mal de dinero y todo, estuvimos los dos mal. Sí, se los entiendo. Y pues ya, después de que hicieron eso, ya consiguió un buen trabajo, pues bien. Uy, parce, me da pues... vuelta. Sí, pero, sí, sí. Parce, muchísimas gracias por compartir tu historia, mi hermano. Vale, no, muchas gracias a usted, muñe, que me escuchó. La buena. La buena, mi hermano, cuídate y saluda a tu abuelita. Oye, hola, papá. Hola, ¿quién está hablando? Yo, papi. ¿Giancarlo? Sí. ¿Qué más, Giancarlo? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Bien o no? Excelente, excelente, papi. Me alegra mucho, parcero. Espérate que haya por ahí interferencia como de alguien. Voy a mutear ahorita a Salazar y ahorita los muteo. Listo. Giancarlo, tenés una historia que contar, supongo. Giancarlo, no te mutees, amor. Yankee. Giancarlito, bebé, no te mutees, porfis. Ah, muy bien, le cuento una yo. Espera un momentico, que íbamos con Giancarlo. Si Giancarlo se desmutea, la cuenta de él, y si no, la cuentas dentro de vos. Ya Giancarlo está ahí, ya. Giancarlo, ¿estás ahí con nosotros? Quizás. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Me alegra, mi hermanito. ¿De dónde nos estás hablando, mi hermano? Desde Bogotá, papá. Listo, papi, a ver, contanos. ¿Tenés una historia para contarnos? Sí. Listo, papi, a ver, contanos, pues. Pero no te muties, gonorrea. Por favor. Le dio parálisis. Parálisis de micrófono. Si no, internet está re malo. A ver. Internet está re malo. Inténtalo. Pégate bastante. Andate cerquita del modem. Sí, ya. Listo, dale. No, fíjese que una vez, imagínese esa cena. Nosotros estamos en un tercer piso. Imagínese que mi hermana llegó a la una de la noche, imagínese.
Entonces, no sé, le dieron como que trago adulterado, no sé. Entonces, mamá, y en ese tiempo mi mamá era muy, ¿cómo le digo? Uy, jodía por todo. Entonces, y una vez le pegó su cachetada, pero eso sonó, ¡pah! ¡Tah! Un tastaz, un tartarazo ahí. Entonces, imagínese que ya comenzó a convulsionar, marica, y pegándose contra el piso. Con el golpe, con el golpe empezó a convulsionar. Sí, das. Ok. No sé. Y entonces imagínese que comenzó a decir gritos, a decir un nombre, yo no sé, un diablo o algo así. Y entonces, imagínese que en el primer piso había unos evangélicos, unos religiosos. Y llegó a tal punto de que ella se pegaba contra todo, se como que se cayó y se quería pegar contra la pared. Y entonces subió el evangélico, era calvo, así como se, como era. Entonces, y píllese que el man subió, el man era muy religioso, así que usted dice que, uy, no. Fanático, entonces, pues. Subió, sí, sí, sí. Entonces subió, rezó, hizo un poco de vainas. Imagínese que la china, como si nada, y se despertó. Ay, yo no, no recordaba, era nada. Entonces eso es lo que le tengo para decir. Uy, pero era feo, feo, feo. Dijo un nombre de un diablo que yo no me acuerdo. Bueno, pero eso sucedió hace rato. La historia en sí está interesante, pero tienes que escoger las palabras adecuadas para contarla. Igual, muchísimas gracias, Giancarlo, por compartir la historia con nosotros, parcero. Claro, papi. La buena, mi hermano, cuídate. A ti, mi rey. Todo bien, papá. ¡Gómez! ¡Sopla verga! ¿Estás por ahí, Gómez? Ah, quedando, quedando, quedando. ¿Qué, Gómez? A ver, contándolo tuyo, pues, cabrón. Pues mira, pues yo soy. No soy de Colombia, soy de Guatemala. Ah, ok, ok, de Guatemala, listo. Te di cuenta de que yo tengo una tía. Y esto le pasó más o menos hace 2 años. Sí. Ya, pues de la nada empezaba a ver como que una figura negra. Y era como mínimo de 3 metros. Ella lo miraba siempre a lo lejos, ¿va? Uh-huh. Y una vez que ellos se mudaron a una casa de 2 pisos, y se te cuenta que el piso del segundo nivel era como de madera, y cuando uno caminaba se escuchaba abajo en el primer piso. Ajá, sí. De la nada empezaban a escuchar que alguien corría, pero no había nadie. Y hubo una vez donde ella en el trabajo vio a esa figura como que se le acercara a ella, prácticamente vio que se le acercó y como que se le metió adentro de una vez. O sea que el ente perseguía era básicamente a tu tía. Ajá. Ah, ok. Y luego de eso, de que le haya pasado eso, de que ella vio que eso venía hacia ella, como a los 2 días en la noche, ella estaba con unos 2 primos, estaban en mi cuarto, y ella procedió a dormirse, y los primos estaban en sus teléfonos, ahí normal, de la nada escuchan que ella empieza a reírse, ya a lo maniática, lunática, no sé cómo podría decirse. Y en eso miran que ella agarra, o sea, el puño y empieza a pegarle a la pared hasta el punto de sacarse sangre en los dedos. Ay, gonorrea. En eso van y llaman a, prácticamente ellos vivían con mis abuelos, y prácticamente mis abuelos son como que muy, muy creyentes a Dios, ¿verdad? Sí. Ellos llegaron, fueron a hablar con ella y prácticamente a ella como que se había metido un demonio o algo. Y fueron a hacer, bueno, más que todo fueron a orar por ella, y a la hora de que ellos oraban por ella, ella empezó a sacarles muchas, como que muchas verdades. Les decía muchas cosas de que ellos solo eran unos simples humanos, de que no era cierto todo lo que andaban diciendo o haciendo ella, de orando, diciéndole cosas religiosas. Y luego, a terminar de orar, ella cayó. Se desmayó o cayó al suelo. Despertó como a la media hora y no recordaba nada. No recordaba nada de lo que pasó. Le dolía la mano donde se había pegado. Y hazte cuenta de que ella como que estuviera durmiendo. Sí, Dios. Pero no sintió nada de lo que pasó. Y luego desde eso se quedaron como una
hermana en esa casa y asustaron a otra, a una prima. Ella quedó sola en esa casa. Ya se te cuenta de que estaba en la cocina y de la nada vio que alguien así de igual apariencia como el otro aspecto demonio, no sé qué, le apareció a mi tía, uh-huh. Entró a la casa. Entró, era todo negro, no le vio rostro, pero se le paró enfrente y era todo negro. Luego empezaron a escuchar más risas en el segundo nivel, risas, caminadas, corridas, se caían las cosas, movían las cosas, los muebles. Luego se mudaron a otra casa y al punto hasta hoy lo siguen asustando. Ay, mi hermano. Bueno, en Guatemala también pasan cositas. Gómez, muchísimas gracias por tu historia, bebé. A saludos, Muñe. La buena, Gómez, cuídate, para vos y para toda la gente de Guatemala. ¿Qué papi me oye? Oye, Miguelón, háblamelo, cabrón, ¿bien o qué? A la mía. Espérate, papi, ¿cómo vamos? Vamos con Miguelón, David. Vamos con Miguelón ahorita con vos, listo, todo bien. ¿Qué más? Bien, Miguelón, ¿y vos ahí qué? Ahí me escucha bien, sí, ahí me papi, escucha bien. Se te escucha más que perfecto, weón. Listo, pille. A ver, delumbrarnos con una historia bien chimba, pues. Delumbrarnos con una historia bien chimba porque el chat está, el público está exigente, está bastante exigente el día de hoy. No, y créame que muy buena. Hágale pues, a ver. Resulta que esta historia. Pero espere, Miguel. Miguel, sopla verga, pero espere, ¿usted dónde nos está hablando, weón? Papi, yo soy caleño. Caleño, listo, Miguelón. A ver, contanos por lo que nos tienes que contar, a ver. Entonces, mi mamá. Cuando estaba muy pequeña, pues, cabe aclarar primero que todo que mi mamá como que toda la vida ha tenido como, ¿cómo se dice eso? Como muchas, como ha sido como muy acercada a la parte de la religión, ¿sí me entiendes? Sí. Ella como que desde muy pequeña siempre le atrajo mucho que ir a la iglesia y todas esas vueltas. Y entonces ella los primeros años pues de estudio los hizo en una escuela de monjas. Ajá. Uh-huh. Y eso era en un pueblo, eso no era en una ciudad grande, sino que era en un pueblo de, eso fue en Piendamón, Cauca, no sé si sabes dónde es. Sí, sí. Es un pueblo pequeño, entonces ella estudiaba en un convento de monjas. Y entonces ella nos cuenta pues de que, ella pues me contó a mí hace poco, porque resulta de que hace poco, hace como unos, que por ahí unos 15 días, como que se volvieron a comunicar todas las amigas que eran de la escuelita y todo. Colegio, sí. Y entonces se volvieron a encontrar allá en Piendamón. Entonces ella viajó de Cali a Piendamón y llegó allá. Y entonces como que se le volvieron pues los recuerdos de todo lo que pasó en esa escuela. Y me contó, ella me había contado acerca de eso, pero pues como que me lo contó ya más detalle, de que en esa escuela a una de las monjitas la mataron. Apuñaladas. Entonces la vuelta. Pero se supo quién la había matado, ¿no? Sí. Entonces pille pues. Resulta que eso era todo el día, ¿no? Porque en esos conventos es como que la casa de las monjas y ahí mismo en la escuela. Sí, ellas viven entonces ahí. Entonces resulta que el gran, es como si dice que el granjero, el jardinero del convento, pues el que mantenía las maticas bien, le debía a las monjas. O sea, las monjas le habían prestado plata al jardinero y el jardinero no les había querido pagar. Y entonces las monjas eran como, y pues ellas tienen como una monja que es como la líder, ¿no? Como, sí, como, no me acuerdo cómo llamar. La madre superiora. Eso. Entonces la madre superiora habló con el jardinero. Pues para que necesitaba que les pagaran, porque pues ellas, ¿cómo se dice? Ellas no recibían dinero, sino que ellas como que comían de lo de los cultivos y recibían muy poquitas ayudas. Entonces necesitaban pues que el jardinero les pagara la plata. Y entonces el jardinero muy negado a pagarles ese dinero. Y entonces que un día el jardinero se le ocurrió meterse por la noche a robar a las mismas monjitas para pagarle lo que les debían. Ay, este maricar, o sea, genio, ¿no? Dios mío, IQ de 254, mano. Entonces el man se intentó meter por la noche y para pasar, como se dice, al bloque donde estaba pues lo que, pues el dinero supuestamente que tenían las monjitas, tenía que pasar por la cocina. Y había una monja en la cocina ese día. Eso era por la noche. Y entonces que la monjita cuando lo vio,
empezó a gritar y el man cogió un cuchillo y la apuñaló en el cuello. Pero pues obviamente la ¿cómo se dice? Pues la monjita alcanzó a gritar y todo. Uh-huh. Entonces las monjas tenían, me contaba pues mi mamá que las monjas tenían, que las monjas por miedo obviamente pues no salieron a mirar qué pasaba, pero que la madre superiora sí salió y que la madre superiora usaba, pues vos sabes que las monjas usan como esas cosas en la cabeza, ellas son muy tapadas y todo. Sí, ¿sabes? Y que como era de noche, la madre superiora traía como una bufanda muy gruesa alrededor del cuello. Y que el man la intentó apuñalar a la madre superiora también, pero al traer esa bufanda no la pudo como perforar. Y entonces ya empezaron a llegar más monjas y entonces se llamó a la policía y todo, pues, y llegaron ahí. O sea, llegaron ya, cogieron al man y todo. Pero entonces resulta que a la hembra que habían apuñalado por el cuello, ella obviamente pues se murió. Y que ella había salido arrastrándose y regando sangre por las paredes y todo. Y que mi mamá el otro día llegó a las 7 de la mañana al colegio, para la escuelita. Y que lo primero que llegaron y vieron fue precisamente las paredes llenas de sangre. O sea, las paredes, el piso, todo corriendo sangre. Y entonces ella me dice que todo eso se acordó porque una de las amigas le contó que ahí se veían, o sea, que niños de la escuelita decían que veían a la monja, que veían que escuchaban pues lamentos de una monja. Y entonces resulta que esas monjitas, cuando pasó todo eso, pues, como ese grupo de monjas se cambiaron. Se fueron esas monjas y vinieron otras monjas. Sí, y que esas monjas escuchaban también los lamentos de la monjita que mataron, que a veces la veían, se hacían apariciones y todo, y se volvían a ir. Y que después de que cambiaron muchas veces como las monjas que estaban en el convento, lo que hicieron fue que le dieron ese lugar a los profesores, que los profesores vivieran allí y dieran clases allí. Y los profesores se negaron a eso, o sea, accedieron pues a quedarse allí viviendo, pero que después de unos meses los profesores también abandonaron eso, que porque veían a la monja lamentándose, que veían a la monja con el cuello cortado, que veían a la monja pues pidiendo ayuda y todo en las noches. Ay, qué gonorrea, güey. Entonces, qué visaje, y que los niños veían pues de la escuelita, porque después ya quedó pues como ya nadie quería quedarse viviendo ahí, solamente quedó como escuela. Y entonces los niños veían a la monja tirándose de los segundos pisos, que veían a la monja pues arrastrándose por los y todo eso. Y ya, papi, dejara la historia. Estuvo buena, Miguelón, estuvo buena, papi. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, bebé. Dale, papi, pues. Está bueno, Miguelón. Guti, veo que estás en el chat. Por ahí te viene el chat, Guti. Si todavía sigues por ahí, mi amor, muchos besitos. Qué chimba que estés por aquí, bebé. Muchachos, vamos a contar las últimas historias que me han mandado al Instagram. Las ultimitas, listo. Y ya nos vamos para Twitch a jugar el jueguito de terror del que les había hablado. ¿Está bien? No me quiero ir sin antes recordarles, por favor, que dejen su like. Es importante que den el like suyo aquí en este streaming y que se suscriban y lo compartan también, obviamente. Bueno, ok. Vamos a leer. Voy a intentar escoger una historia que esté bien redactada, ¿ok? Una que esté bien redactada. A ver. Esta al parecer está bien redactada. Al parecer, listo. Coloquemos musiquita de misterio y leamos la historia, ¿vale? Voy a leer la historia. Julián Osorio. Julián Osorio, vos sos Wolf. Mano, no creo. O probablemente sí. Por ahí Flor también me había invitado. Yo creo que sí, Juliancho. Por allá nos pillamos. Vos sos Wolf. Si algo por allá nos pillamos, baby. Si es que vas a ir. A ver, dice por acá. Juan Esteban H. nos acaba de escribir una historia. Vamos a contar esta. ¿Listo? Dice: soy una persona que nunca he creído en las cosas paranormales. La cosa es así. Un amigo tiene un papá que es creyente. Quiero decir, es muy entregado a la palabra. Un día mi amigo me invitó a la casa y decidí ir. En ese momento quería sacarme mis dudas de si existía o no lo paranormal. Él me dijo: no soy de pensar mucho en lo malo, pero sí creo que todo se puede atraer. La negatividad es la mayor atracción para esos casos. Bueno,
Me fui de la casa y me quedé pensando, pero no quise creer. Cuando llegué a mi casa, tuve una pelea con mi mamá. Cuando me iba a acostar, la cortina de mi ventana estaba corrida. La cosa es que la ventana no se podía abrir porque estaba dañada. Pues estaba abierta. Le pregunté a mi hermano y él no sabía. Claro, al estar dañada, no la podía cerrar. No le puse mucha atención. Se fue a acostar a dormir con la ventana abierta porque pues no se podía cerrar. Luna, descansa, cosita preciosa, beso en todo lado. Y se fue a dormir, ¿sí o qué? Eso fue como a las 4. Sentí que alguien se sentó en mi cama, pero no creía en eso, miré a ver qué era. Obvio, no había nada. Pero cuando prendí la luz, vi mi pierna. Estaba marcada como si alguien me hubiera puesto la mano con mucha fuerza. Nunca supe qué fue lo que pasó y actualmente no sigo creyendo en esas cosas, pero después de lo que me dijo el papá de mi amigo, ya no soy tan negativo y siempre pienso en eso. Eso es todo, hermoso Muñe, besitos, te amo. Parce, muchísimas gracias por compartir tu historia, bomboncito precioso, porque acabo de ver el perfil del parcero y es un fuckboy básicamente. Y vámonos por acá, tenemos a Erika Bedoya, que en realidad se llama Sofía Branco. What the fuck, Sofía, ¿qué te pasa? Vamos a leer la historia de Sofía, listo, y nos vamos a jugar a mi canal de Twitch. A ver, vamos en este momentico con la historia de Sofía, que es Erika Bedoya. Mor, te cuento mi historia por acá. Nosotros vivíamos en una casa en la cual las baldosas estaban flojitas. Perdón, hice lo que no debía ya. En una casa donde las baldosas estaban flojitas. Resulta que en ese entonces mi papá había salido y solo estábamos mi madre, mi hermana y yo. Cuando mi madre dormida en la última pieza y mi hermana y yo en la segunda pieza. En ese entonces mi madre nos habló y dijo: niñas, ¿qué hacen despiertas? Y mi hermana y yo en la segunda pieza como, what the fuck? ¿Por qué razón dijo eso? Porque las baldosas estaban sueltas. Hasta que llegó otra vez la noche y las tejas del techo nos las movían. Llegó la mañana y mi papá se subió a ver el techo. Las tejas estaban normales. Entonces llamamos a una señora y la señora echó en el suelo alcohol y fuego y apareció un cuerpo de alguien. A mi padre le dio por abrir el suelo, quitar las baldosas, y en la última pieza que papá hizo eso, habían huesos enterrados. A mi hermano lo llamaban por el nombre de él, le jalaban la cobija, hasta que nos fuimos de esa casa por todo lo malo que había. Esa es mi historia, Muñe. Muchísimas gracias, amor, por esa historia que nos acabas de contar, cosita. Que Erika Bedoya, que en realidad se llama Sofía Castro, creo. Sofía Castro. Sí, Sofía Castro. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí las historias de terror. En este momento nos vamos a pasar para mi canal de Twitch. ¿Qué vamos a hacer en mi canal de Twitch? Se preguntarán ustedes. Pues vamos a jugar un videojuego de terror. Listo, un ratico, no les prometo muchísimo, pero un ratico si vamos a ir a jugar el jueguito de terror, a ver qué tal es. Me han dicho que es muy bueno y que de verdad asusta. Ahora, ¿cuál es mi canal de Twitch? Admins, me colaboran por favor. Les cuento que está en la descripción de este streaming. Ahí abajo en la descripción se encuentra el link de Twitch, de Instagram, de TikTok, de Facebook, en fin. Sin embargo, se los voy a fijar en este momentico ahí en el chat para que ustedes puedan acceder a él si es que no lo encuentran en la descripción, porque yo entiendo que ustedes son raritos, ¿no? Son raritos. Luego buscamos el caso de Josué Nicolás. Bueno, luego. Montoyita, colócame por favor el link de Twitch ahí para fijarlo, huevón. Es que si es que no me ayudas, hijo de puta. Si es gonorra, porque es que te trato mal. Me tomo. Ah, bueno, ya Hunter lo puso, muchachos. Ya Hunter acabó de poner el link de Twitch y yo lo voy a fijar. Listo.
En este momentico se encuentra fijado el link de mi canal de Twitch. Le agradezco a todas las personas que estuvieron aquí y no nos van a acompañar a Twitch. Sin embargo, sería rico que se fueran con nosotros allá para que nos relajemos y hablemos mierda un ratico. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este especial de terror de Viernes 13. Que tengan una muy, muy bonita noche. Julián Osorio. Julián, ya te dije que probablemente sí, puede que sí vaya, hermano. Si vos sos Julián Wolf, el parcero mecánico, háblame ahorita a WhatsApp y si algo cuadramos para que nos veamos allá. ¿Listo? La buena. Mis amores, muchísimas gracias a todos. No se vayan sin antes dejar su like, es muy importante. Y suscribirse al canal si es que no lo han hecho. ¿Está bien? Se me cuidan, mis amores. Que tengan una muy bonita noche. Relájense, no piensen en cosas malas. Que puedan descansar, dormir bien. Y si no, pues, y si no tienen sueño.